Ferme con Greco, vamos de nuevo. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Fuerte el aplauso para Nico Quiato, enferné con Grego, la concha de Dios. Estoy Uy, muy contento. bueno, gracias. Estoy contento, en serio. Bien, te lo digo. Bien. Brindemos. Qué bueno. Yo ya, perdón, yo llegué antes que sí, vos entonces, sí. estaba tomando. Vamos a contar algo que Ahí habla de, de profesionalismo de Nicolás, que es algo que vamos a hablar durante toda la nota. Que todos los invitados, y ¿sí lo voy a decir así, que la chupen, todos me llegan tarde, pero todos. No puedes no arrancar, ya dicen todos los invitados. No, es que llegan. <laughs> que la chupen. ¿Miento o no miento? El otro día que te dije, voy a empezar a mentir a los invitados. Mirá que si hay alguien que llega tarde de este mundo soy yo, hoy lo viste vos. Pero es, digo, me ganaban, me ganaban ampliamente. Hoy Nico me explica que no era una excusa, como si sí, por el caso de estos que me venían tarde, porque sí, que estaba laburando y que cortaba a las 9. Digo, mirá, que se cambie todo, no hay chance que. Eh, no, y yo te dije, termina a las 9 el programa en vivo. ¿En vivo? Por eso. Me cambio rápido y voy porque vos me visitaste a las 9. A y la veía 9. en tus redes, nueve. digo, uh, bueno, arranqué muy cuarto y 20. De hecho, le dije a los chicos cuando llegué. El programa lo hice del, del pantalón y zapatillas, no me puse lo que me puso el vestuarista. Me puso. Para, para no, cambiarme no, rápido. Eso un divino. Y, y yo llegué y acá. Yo y no estaba el conductor. No, no, dije, el momento arranco yo. Sí. lo siento, uno de los chicos lo entrevistamos, no sé. Y un y ferrer, hablamos de lo que es acá de la embajada. La embajada, este la embajada en el lugar. ¿Qué sé yo. No, y yo sin. Eh, eh, sin me, me joden de hecho por las medias, pero vamos a decir, la verdad, si lo hace Nicolás, probablemente lo haga mejor aparte. No, 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 no tengo no. ninguna duda. No, de eso. no, no, no. Nico, no. voy a empezar haciéndome eh, el serio. Y, y desde hoy, cuando estaba chumiendo tus cosas. Es largo esto, ¿no? Es largo. ¿Para no, paciencia? No, no, saben, para, para, para ir module, eh, yo procesando y diciendo, bueno, voy regulando el chupi más que El chupi imagínate. Pero no comí. Y la info. ¿Van a llegar y vamos a comer una, un empanita en vivo? ¿La vamos a comer? El problema acá, claro, es ese. Vos citás a la gente a las nueve. No comió, te tomado Fernández y empezás a hablar. Esa es la idea, exactamente. Claro. Yo está tengo, muy bien pensado. Está bien pensado. Y después se eh. dicen cosas que al día siguiente igual tengo algo, esto que no lo contamos nunca, que es que. Yo al día siguiente pregunto qué quieren sacar. Y casi siempre quieren sacar cosas. Ah, y bueno, bueno. No es changui, que es un montón o no. Espero que mañana llegue ese mensaje. Sí, <laughs> llega ese, <mensaje, risa> ese mensaje. A mí sí. te llega antes del invitado, te digo, eh. Eh, che, Cuando te vas de acá, siempre sí. pensando. Sí, sí, se van, se van mal. como qué dije? Che, sí, gracias a la gente, hay mucha sí. gente que nadie dice mucha nada, gente. que está ahí copada. Mucha gente, eh, no, y mucha gente, el número total también es una locura, estoy muy contento. En un día que no, 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 no lo hacemos. Pero siempre, te quiero más. felicitar por el éxito eh, eh, anual de este programa. <laughs> es un divino. Boludo, no, espectacular. Boludo. Es un divino. Metiste nombre, o sea, para uno que produce y que hace, eh, la verdad que es lindo, boludo, ver cómo te cambiaste de plataforma. Para de repente arrancar de cero, porque para los pibes de nuestra edad, arrancar en Twitch es medio de cero, y lograr lo que lograste: instalar un formato, traer los nombres que trajiste, sacar lo, los textuales que sacaste, es digno de felicitar posta. Ah, eso es un divino. Mirá cómo empezó esto, ya, ya me lo quiero chapar. No, eh, no, no, no voy no. a decir algo, y me gusta blanquearla. Yo creo que me, como que me hago más amigo de los invitados cuando vienen a este programa, porque me animo a contar cosas. Sabés que soy medio voy y, no sé, exhibicionista, y me gusta decirlo frente a cámara. Pero con Nicolás me pasa que lo conozco hace mucho. Yo considero que. Y me voy, a, me voy a abrir, voy a ventilar, que conectamos más últimamente. ¿Puede ser o estoy flasheando? Considero es verdad, en serio. Es eh. verdad, es verdad. Igual siempre nos cruzamos en un sí, boliche, ¿no? Sí. Eso, eso, Pero me pasaba, mirá lo que te voy a decir, me pasaba que. Yo lo admiro mucho, Nico. Eh, tu tu, tu expareja, Flor, lo sabe, porque se lo sí, he dicho. Sí. Y me pasaba que siempre sentía que entraba mal con vos, sabes Sentía que te hablaba del de laburo y me tirabas. Gregor, no quiero... Y yo volvía con mis amigos, decía, este boludo, le, le, no, no, le, le erro. Y al día siguiente te hablaba otra cosa, y, era, y digo, no sé cómo entrarle. Quiero caerle bien y le, le erro, ¿entendés? Te juro, me pasaba que... Y por ahí era que un día te crucé eh, cruzado, ¿entendés? Y era como hablar con Nico y digo, ya corto, no, no, la, corto la charla que y me voy y lo no, estoy igual. molestando. Vos te, tenías una tendencia al laburo en la noche. Sí, sí, me pasa igual, ¿eh? me pasa el laburo en terapia. Yo soy, yo soy medio ya sacado de día y a veces cuando estoy en un boliche trato de... Eh, de... Basta de cortar. Sí, de, de afectarme de alguna forma <laughs> y tratar de cortar un poco, pues si no, me, sí, eh, me quema. Pero es más fuerte que vos, porque, y a esto no me lo vas a negar, que a veces te gana el laburo, porque me has hablado del laburo obvio, de noche. Sí, Entonces sí. yo estaba... Pero ahora me estoy hablando del tema, no, no, no entiendo. Obvio, obvio, obvio. Eh, pero de verdad, de verdad es para, es para felicitar. Y, y tenemos un poco, yo soy un poquito más grande de la misma edad y siempre fue como... Como un espejo para mí. A me mí pasaba como con quién te sentís identificado, con quién ir a era nombrarte de, 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 de seguir caminos eh, medianamente parecidos. Y cuando sentí que no, que creo en realidad fue antes, de hecho, lo tuyo con Luzu, dije, mirá, por ahí, nunca me pediste la opinión, pero por ahí mi opinión era, Nicolás rompe, me parece que se está cerrando demasiado en la tele. Y no terminé de decir esa oración, que nace este proyecto tuyo, que es Luzu, eh, donde la rompes eh, con toda. ¿Cómo surge esto de decir, está buenísimo lo que estás haciendo, tenemos Wi-Fi? Pero aparte de eso, sabiendo que tienes ese camino hecho... Te montas esto, esta productora audiovisual para internet. ¿Por qué lo haces? No, lo, lo principal es, no sé si quiero, lo, 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 lo de estar. O sea, eso es lo, que, lo principal que me hizo cambiar un poco. Eh... Por ahí yo vengo, yo me considero muy laburante de, 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 la, de la vida y traté de llevarlo a todos lados. Y cuando me empezó a gustar la conducción eh, y la producción, me lo tomé con esa misma seriedad. Me empecé a interiorizar en el tema, intenté estudiar lo que podía estudiar, pero a estudiar a una facultad, va, atea, no sentía que me servía, sí, que me fui bien. de ahí y me puse a estudiar por separado, viendo cosas de cursos, afuera. Cosas. Entonces me, me, me gusta mucho y lo tomo como una profesión que, que me apasiona y por eso lo tomo así. Me estaba pasando que uno y de hecho nos pasa lo mismo porque somos generacionalmente iguales, que uno mira para, para arriba cuando es si conductor y decís bueno a dónde aspiro, qué quiero ir, me gustaría conducir un programa de tele, me gustaría conducir en el aire, lo que decís vos. Y siempre tratás de tomar cada decisión tratando de llegar a eso. Tuve la suerte de poder ir cumpliendo un par de esos objetivos. Después de, de, de lo de bailando, que fue un, un shot de popularidad. Total. Tuve la suerte de, de que me dé la oportunidad de conducir en aire, que en era algo 9. que si no tenés la, Claro, que si no tenés la, ese shot de popularidad no, no, no hubiese pasado. Todo puede pasar. ¿Seguís teniendo la pulsera que decías? No, ¿todo puede ya pasar? no, ya no, ya no. Y está en tu bolsita de pulseras? La tengo bo... Ah, Muy bien. No, Tremendo. Por favor. Por favor. Espectacular, es eh... claro. Eh, sí cuando hago el primer programa de aire llamado Todo Puede Pasar, me regalaron una pulsera que decía la frase eh, y, y, y me gusta, tiene un lindo concepto el nombre, ese no era el nombre. Ese no era <laughs> el nombre era el club. No, no, no pero pará, a mí me gustaba mucho el concepto. Me gustaba el concepto de club. Pero en una reunión me me, 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 me agarraron. Eh, no, para ir el... en Canal 9 el club no, estoy de acuerdo. <laughs> no, no. Sí, sí, me agarraron entre dos y me dijeron, mira el club no va. Es un par en Palermo. Y la opción dos, y yo no, no tenía opción dos. Yo estaba derecho ¿me ¿no? <laughs> el Y digo, bueno, no sé. Y agarré el blog de notas donde siempre anoto ideas que se sí. me vienen en cualquier momento. Y tenía que decía, todo puede pasar. No, mentira, y así te algo lejos. No. Y digo, todo, porque... A ver, en una reunión, eh, la reunión era con, eh, con Guido Casca y con Martín Cueller. Claro, y todo eh, número uno, totales. En donde te, te, yo iba con las ideas del programa y, y, y me dicen, yo iba derecho con el club. Dije, el club está bien, va a ir, va a ir. <laughs> eh, cuando llegamos, el club. Se, no, no, no. Y, y me dieron tres, pregunta. cuatro motivos por los que no. Chau, anulado. Ni hablemos si yo coincidí o no con los motivos, pues no iba. No me dice, ¿cuál es la opción 2? Eh, pará. <laughs> y empecé a buscar, a ver qué. Y en un blog de notas nos tenía anotado: Todo puede pasar. No me acuerdo en qué momento lo anoté, qué? si era flasheando, si era un momento medio místico. Sí, sí. Y me dice: Todo puede pasar. Uy, está bien ese. Uy, compraron. Eh, no, de, una, de una, de compraron. Seguro porque tengo más opciones. Sino no, que... no, 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 olvídate. Y ahí, bueno, y ahí le mandé, después el programa se transformó en todo puede pasar literal, porque pasaba puede cualquier pasar, cosa. Eh, pero bueno, ahí tuve la primera experiencia de conducir tele de aire, la pasé muy bien, pero, viste, en un momento, eh, o sea, conducir en aire, para mí, que soy medio un loco de los números, es bravo, porque todos los días o sos el mejor o sos el sí. peor, pero literal. Eh, y hay veces que el programa, viste, eh, 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 es bravísimo y la pasé bien porque es un lindo de estas te va bien, pero cuando no, es bravo. Eso punto uno, viste, que dije, che, yo, viste, no sé si quiero esto. Sí, está, este, esto, este, claro, porque claro. tenías 27 años y decir esto los claro. próximos 20 años, voy a morir. Claro, claro. Y aparte, porque ya me parece que nuestra generación viene con otro concepto del disfrute y yo, por más que soy medio un workaholic y me. Tengo también una parte sí. que me gusta el disfrute porque siento que de ahí también sacamos contenido para para, para, para sí. lo que hacemos. Yo no sé, hago cotidianidad sí. todos los días, entonces trato de sacar eso. Y dije, che, loco, estoy encerrado haciendo solo este programa y encima acá viene el valor agregado. Le estoy hablando a gente más 50. Porque cuando yo pensaba para producir el programa, decía, bueno, para mí hay que hacer esto. No, para, esto me divierte a mí. A mi abuela, que claro. es la que en realidad marca el rating, le divierte y no. Entonces hay que cambiar entonces ya de repente yo me encontraba haciendo cosas que ni a mí me divertían yo tenía un programa de humor y en el programa de humor por ahí venían humoristas a contarme chistes que yo, sí, viste, no ya pasa. no no me pasaba que, que cuando hoy, no, que te hoy pasa... a no no iría nunca hoy a nadie dice nada no iría nunca no, Así no, ser malo, no iría no 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 le no, no a ese público. Claro. pero no porque no porque es otro, otro tipo de, de qué sé yo eh, entonces me, me, me empezó a pasar eso y dije che eh, que yo le quiero hablar a la gente de mi generación. No me quiero ir de la tele, me encanta. Sí. Pero quiero tener un espacio donde le puedo hablar a gente de mi generación. Yo, al haber estado en radio, intenté hacer radio para jóvenes en rock and pop. Y muy difícil sí. llevar a los jóvenes también a ese sí, medio sí, tradicional. Sí, 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 sí. A mí siempre me gustó mucho hacer radio. Me gusta la cotidianidad de la radio. Entonces yo digo, bueno, radio, quiero hacer radio. Y ahí empezó, digo, pará, ¿yo en la radio a quién le voy a hablar? Si ya vengo de hacer Rock and Pop y, y, y no, no, no podía hablar la gente joven. Y a, ahí viene la pandemia, claro. en ese momento. Viene la pandemia, empiezo a tener tiempo, porque lo que a mí me pasaba antes era que no tenía tiempo para nada. A mí la pandemia me agarra haciendo Canal 9, todo puede pasar. Y tuviste que cortar. Eh, no, y pasamos a los domingos a hacer actualidad de COVID encima. Un garrón total. Entonces, toda la semana yo lo tenía libre, yo estaba cerrado en mi casa, para el único que salía era el domingo para ir al programa. Y ahí me empezó a maquinar la cabeza, y a decir: esto, acá ahora tengo tiempo, ahora no tengo excusa, antes la excusa era: bueno, te van a hacer algo, pero no puedo, ¿qué crees? Me empezó a maquinar, ese tiempo estuve como loco. En ese momento empiezo a ver la explosión de los vivos de Instagram, la explosión de Twitch. Eh, la explosión de YouTube, digo, es por acá, loco, algo por acá. Te, yo tengo un pizarrón en mi pieza que me levantaba y escribía cosas. Y empecé a ver que un pibe en su habitación con una cámara y un micrófono tenía cautivo a mucha gente y que no importaba tanto la calidad de lo que estaba transmitiendo, sino la idea. Sí, yo ahí. decía, ¿se acá hay una buena idea? No sí. importa cómo me lo mostrás, la gente está. Bueno, em, me empezó a dar vuelta en todo eso y a los cuatro meses, no, menos, dos meses, me junto con Gaby de Fuega, no sé si la conoces a Gaby no. Rivero, eh, que es la, la, la agencia que maneja Chevrolet, que yo lo conozco claro. porque soy embajador hace cuatro años. A, yo tenía que hacer un, un, un formato para Onix y me, jun, me junto a contarlo. Era un formato una locura, era en un estacionamiento, dos Onix, un mostrador, un delirio. Y me junto con ella, que siempre tuvimos muy buena onda, eh, con ella y Nachito Elizalde. Sí, perfecto. Pero trabajaba que para después ella. te quería preguntar puntualmente, ¿es medio un descubrimiento tuyo o, o Nachito? No, o, ¿no? No. Para, Nachito era, era creativo chévere. Bueno, por eso. digo Estaba ahí cámara. con Gaby, me escuchan, va, llego ahí y le digo a Gaby, esto es excelente. Le digo, bueno, tengo lo de Onix y después tengo una, pero es un delirio. Ah, Dice, ¿sí? Quiero escuchar el delirio primero, me dijo. Le digo, bueno, pero mira que el de Onix está bueno, eh. Garage, pero Sony. Lo tenía todo escrito, sí. eh. Le digo, mirá que ese está bueno en serio. Sí, sí, sí. No, no, el delirio, el delirio. En tu vida va la segunda opción por ahora, ¿te diste cuenta que todo puede pasar? Va, va la Mal. segunda. Mal. Pues verdad. <laughs> Fíjate. Le cuento el delirio que era, no, no tenía ni nombre, no era Lusu, era un canal de YouTube en el que se transmita modo radio y en el que solo arrancar con un programa fuerte, que era Nadie dice nada, que a la vez no sí. tenía nada, y después empezar a expandirlo. Yo no me veía haciendo mi canal de YouTube como un youtuber de, no sé, sal, generar sí, contenido el blog, mío, ¿viste? El blog de 50 Nico. cosas que no sabes, el blog de Nico. Yo digo, bueno. ¿Y qué pasa si yo a mi canal de YouTube, que es Nicolás Oquiato, le cambio el nombre, le pongo el nombre de un canal y yo produzco a otros a hacer Perfecto. cosas que yo creo que están bien? Y ahí le encontré la vuelta y ahí, ten, ahí tuvo el proyecto. Ahí listo fue cuando posible. Flor me dijo: Bueno, listo, basta, nos rompamos los huevos. Porque, a ver, lo habían, ¿Podemos ver una serie ahora? Lo habían causado, claro, lo habían sí. causado. Dije: Listo, es esto, es mi canal de YouTube. No se llama más Nicolás Occhiato, se llama no sé cómo, no tenía nombre, eh, y empiezo yo a producir a otros. Y dentro hago mi programa, pero produzco a otro. Es, esa, fue la idea. ¿Qué pasa con Luzu que se le dobla? A mí me pasa acá, pero en otra escala es, es solo un, un programa. Pero siendo un solo programa, yo siempre digo que para mí lo más difícil de Ferné Congrego es toda la semana donde ellos son fundamentales. Y después acá me siento casi que a disfrutar, como que yo vengo, hoy un poco tarde, pero vengo contento a disfrutar. Uso de disfrutar. El luz te debe pasar aún más, porque digo, hay otros programas, hay programación, tenés otra gente atrás y, y con vos, Nati, Flor, Nacho. Igual disfruto más del armado de todo que yo del aire a veces. ¿eh? ¿En serio? Sí, recontra. Pero tiene más, digo, tiene en, en tu día a día, tiene eh, ¿te ocupa más tiempo, calculo, la producción que, sí. el, que el Nico conductor? ¿Se entiende la pregunta? Sí, 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 sí. Porque aparte no sé, de, de verdad, no sé qué disfruto más. Claro. Disfruto mucho todo el detrás también, armar armar equipos de trabajo, liderar esos equipos. De, 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 eh, también me, me estudio mucho sobre el liderazgo de grupos. Eh. Sí, ese es coaching empresarial. Eh, ¿no? Hago un coaching empresarial con los chicos. Eh, de hecho, una vez por semana los tengo a todos, eh, eh, porque creo mucho en la formación de equipos, en el ambiente laboral, en que lo que pasa acá se transmite y si están todos contentos, vamos a ir para un lado y si hay uno que está para el otro lado, ya. Eh, Sí, sí. Creo mucho en el laburo en equipo y en que la gente que, que labura conmigo la pase bien de verdad y tenga ganas de estar en donde tiene que estar y tenga puesta la camiseta. Entonces me, 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 me enfoco mucho en eso. Bueno, y con la donde conté la idea, me dijo, vamos por esa. Le digo, pará, no, pero esto es, es muy grande. No, no, claro. no es que sí, sí. Vamos, no arrancamos no, no no sé. la semana que viene. Claro. Y... Aparte, no te conté lo estacionamiento de los dos Onyx, ¿no? No, no, claro. Y eso no lo hicimos nunca, ni se lo conté, creo. <risa> <risa> se lo conté a mí por el rey y no le importó. Y bueno, fuimos para adelante. Increíblemente, en dos meses estábamos al aire. que no sé cómo, a las chicas. Yo a Nati ya la tenía, yo a Nati ya la había propuesto para hacer. Ese año yo tuve una apuesta muy grande, una apuesta va, es algo que me la jugué y hoy te digo, me salió bien, en, en ese momento tuve dudas, pero yo ese año tuve eh, ofertas de dos radios sí, copadas para hacer, eso, eh, para hacer radio tradicional. De tener el sueldo en el bolsillo y ir tranquilo a laburar. Claro. Y dijiste eh, no. Eh, eh, y hacer algo que, bueno, eso, ir tres horas al programa, nada más. De hecho la había llamado a Nati, ya tuvimos una reunión con un director eh, yo quería hacer radio con Nati. Eh. Me había contado Natalia, ahí me acuerdo. Claro. Eh, y ese año me acuerdo que le dije que no a esas dos radios en donde y, y ponerme de cero en algo que no existía. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que la analogía de ese año fue, yo tenía que renovar el contrato de mi alquiler. Era, agarro lo de la radio y me mudo al departamento donde quiero mudar o renuevo acá donde estoy y me meto en Lusu. Claro, perfecto. Era eso... Eh, sí, 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 sí. Eh, ese es el resumen. En vez de invertir de, de, de en calidad apuesta. de vida o en lujo, invierto en mi trabajo, ¿no? en eh, lo que creo que, que, que me va a dar y, de comer más Y adelante. bueno, me, me la jugué por esto y espectacular. Y ahí era el tema de armar el equipo. Yo tenía que llamar a J, que es una mina que ya viene con recorrido, que, eh, que, que, que le va muy bien. Que le va muy bien con sus redes, que para mí es una talentosa de la sí, puta madre con la cotidianidad y con cómo explica cosas que le pasan a gente de nuestra generación. Yo creo que Natalia le saca agua a las piedras. Digo, no, no, digo. es espectacular. Tenía que llamarle a ella y decirle que tenía un proyecto para un canal que todavía no existía, para un programa que todavía no tenía nombre, para, eh, y en un lugar que no, no. Con lo que eso, lo más difícil es exponerse, porque nosotros sabemos muy bien, es exponerse, a aprender y que haya. 100 personas y decir bueno acá estamos sí, sí, sí. Eh, lo mismo con Flor yo a Flor ya la conocía más de hecho yo en, en el segundo mes del bailando ya le dije digo, nunca hiciste radio no claro, claro. Me, Vos ya la bailando, había sí. algo que tenía este en el medio me manda un mensaje Nachito por atrás el de Chevrolet y me dice escúchame si se arma esto yo quiero producirlo puedo le digo, pará, Nachito, estoy, no le voy a sacar un empleado a mi socia claro. en el primer mes. No, no, pero yo lo hablo. Le digo, mira, si Gaby me da el ok, a mí me copa tu sí, cabeza. Le habló a Gaby y me dijo, me dio el ok, listo. Eh, Metimos un. un eh. ¿Y cómo termina frente a cámara? No, termina frente a cámara porque él era productor, él siempre yo, tiene algo sí. que, que, que le gustaba. Eh, y cuando estábamos por Zoom, cada tanto se metía off. Entonces, yo a ellos les blanqueé y le digo, miren, esto es un equipo. Eh, después, en ese momento, arrancó una productora Mechi, que era productora mía de Tenemos Wi-Fi, se había ido y era muy buena y la traje. Y lo más difícil era el operador, el pulpo, sí. porque tenía que ser algo que era rarísimo en su casa. Sí, 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 sí. Y un día me dicen, che, tengo un pibe, prendo un zoom así, aparece el pulpo, Nachito sí. Díaz. Y dice, bueno, da vuelta a la cámara así, tenías tú un string house armado en su casa. Dicen, todo, yo todo esto lo tengo parado, lo sé armar y de acá podemos transmitir. Claro. Uh, cuando lo... se ríe dije, cuidemos a pibe, pues oh, sí, sí. era lo que necesita Se Está dio todo muy angelado, sí, viste, sí, sí, yo sí. creo en esas cosas. Estando al aire yo les blanqueaba. Y a lo tibos. digo porque es un personajón, yo miro el programa, he visto mucho. Bueno, salí en vivo, de hecho, suplantándolo a él, sí, me acuerdo. Sí, sí, es verdad. Y hace bastante, pasó mucho tiempo. Y, y después dije, a, quise ver el programa para ver quién era él, porque me acuerdo que muchos me querían, pero muchos era que vuelvan a chiste, ¿quién es este muchacho? Y la rompe, y digo, es raro, por eso te dije como descubridor. No, Nachito por... ya hacía cosas en pilo. Claro. Eh, de hecho, él es muy. Tenía experiencia, eso es lo que me digo. Sí, sí. Eh, no sé si, si frente a cámara, sí, ten... no sé si en un programa en vivo. Claro. De hecho, él cuando empieza a producir la primera semana me dijo, yo no sabía que era esto producir todos los días. Claro. Claro. Eh, es bravo. Eh, y empezó a meter bocados al aire en off. De repente yo empecé a decir, bueno, pará, poné la cámara si querés hablar, botamos en Zoom sí. por nuestras casas. Así se entiende, porque si no es un kilómetro Claro, ¿no? ponía la cámara, charlaba, lo que tiraba, la verdad es que estaba bien, se metieron, o sea, empezó a entender todo, me empezó a entender mucho a mí que, es que yo soy, viste, al aire medio que. Eh, eh, ahora las chicas ya me entienden, pero eh, yo no laburo con rutina, por ejemplo. Eh, o sea, hay un orden, pero no, no me haga seguir el. Eh, o sea, uh -huh. yo tengo la estructura para saber qué voy a hacer, pero después veo sí, qué que eso me lo enseñó mucho el, el laburar eh, con, con guía y con peluca, eh, pero por ejemplo yo no laburo con rutina, entonces hay que entenderme también para sí, dónde sí, sí, puedo sí. llegar a ir y, y me empecé a dar cuenta que me entendía bien, me entendía mucho, se empezaba a adelantar a las cosas que yo pensaba y dije esto está bien, eh, vi que el público le, le caía bien y aparte él ya físicamente ya es distinto, sí, sí, sí. cuando habla es distinto, eh, su pensamiento es distinto. Y era una pata que me faltaba, porque cuando yo armo con Nati Flor, yo dije, yo la conozco a las dos por separado. No son nada que ver. Nada que ver. Nada. Todo Eso lo contrario. Bueno. Todo. Yo, todo lo contrario a ellas. Y cuando apareció Nacho, que era un pibe de San Isidro, eh, que era lo que era lo que sí. le faltaba al equipo eh, literal viste sí, sí, que calzaba, es un pibe, le rompecabezas, un pibe que rompe un lugar y calzó. claro y que era un pibe de San Isidro pero que a la vez no no es ningún boludo y no se no. come ninguna y, y, y es más grande y ya viste como tiene un, tiene una cantidad de de, de, de condimentos parte es un San medio progre que es como claro por también, eso, por eso te digo. De San Isidro es un jipón medio de San sí. Isidro pero que a la vez es, sí, sí. es todo raro viste sí, 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 sí. Es, raro, raro. es raro yo pues le digo neogalán él es el típico neogalán que te... Puede que... Ser. Que vos lo ves y decís, ¿viste este pibe levanta? Y sí, levanta. Sí, sí. Y no solo eso, te levanta y te pone luces, te cocina, sí, 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 te, sí. te, te arma un plan distinto, te invita a bicicletear por Palermo y toma birra, ¿viste? Viste claro, vengo de la usuridad. ¿Qué, qué sé. Sí, sí, sí. ¿Qué es todo sencillo? lo contrario a mí. Sí, te iba a decir, porque vos también sos un galán, ¿no lo vas a decir? No, no, Sí, pero... lo sos, es, es extremadamente. Puedo hablar de, de tu noche un poquito, pero. Pero es verdad que es de otro lugar, nada que ver. Y eso en el programa lo enriquece. Eh, todo, todo. Entonces fue. Eh, eh, fue Fluyó y hoy los cuatro ya al aire, los seis en realidad, porque yo hago participar a todo, eh, eh, se conforma algo que está, está muy lindo. El programa, aunque te, me vas a potear, tiene un... Una, un arranque hasta que arranca, digamos, que es de, de actualidad y después empieza una misma, una misma serie de preguntas para todos. No sé si lo viste alguna perfecto, vez. No poner para nada. Lo he visto, no puedo no, ver no las te... tres horas, no, ¿no? yo no entiendo que haya gente que vea tres horas. Por eso, por te eso, te soy sincero, pero, pero he visto cosas. Pero sucede. No, mi pregunta iba hacia, hacia el tema de los números, porque no, no tengo ni idea, porque no me acuerdo y yo chumeo lo, los números de acá, pero también trato de no darle tanta bola. Cuando arrancaron, porque hoy veo un número que son 10.000 personas, 12.000, no sé un montón. No debe haber arrancado con ese número, calculo. No, no, no. Eh, ¿Y, ¿Y qué te empezó a pasar a vos cuando la gente, no solo el número, sino se empezó a trasladar en una comunidad que ustedes tienen su propia página de Instagram, además tienen lo que hacen en YouTube, están en Spotify? Cuando se empieza a generar esa comunidad a la de nadie dice nada, ¿Qué te, ¿qué te pasa a vos? Para mí lo más difícil de conseguir, de hecho fue lo primero que quería conseguir, y cuando arrancó de números, la vara estaba tan baja de que no había nada, que lo único que quería yo era eso, ¿viste? No, no tener un número tan bajo que me. De... Porque yo siempre creí, yo siempre creí que esto le iba como le iba a ir. Claro. Eh, y lo visualizaba y lo veía y decía, o esto no puede fallar. ¿Qué pasa? Es un proceso. Tanto de números como de números de, de, de inyección sí, sí, de guita. Sí. ¿Cómo te iba a hacer una Nati que la conozco y el, y, el, y el dinero le importa para decir, che, hoy no, tenemos no. esta guita, pero por ahí va a haber más? No sé no, si fue no, así, no, eh, no, no tengo ni no, idea. No, 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 no. De hecho, no, porque yo quise arrancar todo. Como ya era difícil. El que vengan, por eso ya a las chicas les agradezco mucho que confiaron en algo que yo no sí, les podía mostrar. Sí, yo sí. te llamaba y te decía, che, me grego, vamos a arrancar un problema. De hecho, acá te voy a contar una, no la conté en ningún lado. El cuarto integrante Nadie dice nada, era Nachito Salalei. ¿En serio? Hablo, esta, es la, la, por parte del sábado, se lo dije. Hablo con Nachito. Gran, eh, gran personaje. Hermoso. Crack. De hecho, había sección, todo, todo armado para él. Lo llamo a Nachito, él estaba en la plata y me dice. Uy, me regusta. Me dice, está buenísimo. De hecho, la guita me sirve porque estoy. Me... Pero es muy temprano. Sí, sí, no me sorprende. Acá contó cosas así. No me sorprende nada. Pero entonces, viste, yo digo, bueno, en mi cabeza de, de, de familia italiana, viste, yo no, y entiendo, no, no entiendo. Que te repartías para las 5 de la mañana, claro. Vos. Digo, no entiendo lo que me está diciendo, te este pibe, pero bueno. Le digo, no, Nachito, fíjate, vuelves a las 10, desde tu casa. Aparte no es pero yo soy un vago pero 10 de la mañana te agarro, te agarro 6. Es a las 10 desde tu casa, Nachito, cinco, le digo. 10 menos 5 te puede levantar. Claro, y yo lo quería a él, ¿viste? Eh, me dice, bueno, dejá de pensarlo, no sé. Y dice, che, boludo, estuve pensando, la verdad está difícil, ¿eh? <laughs> Leo para pará, escuchá esto, escuchar esto. Está difícil, como pará, que pará. No, no conseguí alarma. Es, escuchá esto, en un momento atiné a ofrecerle maguitas. No, 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 está no. No era por ahí, no, no, no falté ese respeto. Pará, pará, pasando días me rompo la cabeza inventó un personaje que salga de la cama. Digo, Nachito, lo tengo. Vos te conectás desde la cama y me decís que no te rompa los huevos y la apagás. Y es un personaje que entra y sale con noticias, pero de la cama. ¿Sabés qué? Alberto Fernández y la concha de tu madre y me cortás. Está buenísimo, me ¿eh? parece buenísimo. Él estaba bien. Le digo, no te tenés ni que levantar. Le digo, el chiste es que no, te, que te quedaste dormido todos los días. Uy, eso puede llegar ahí. Dale deja de pensarlo. Me llama el otro día me dice, no, te voy a ser sincero, te voy a decir que sí, pero me voy a quedar dormido y me vas a putear. ¿Sabes qué, digo, Gracias. No, está, está, no, no. ¿Aparte a vos bien. que digan eso? No, no, yo estás haciendo bien porque, sí, sí. porque me, me, no íbamos a pelear. a pelear. y yo te sí. quiero. Sí. No, sí, no, no, sí, no. Sí, sí, De sí, hecho, sí. pará, tengo un audio excelente. Yo lo estaba llamando, o sea, yo le quería hablar. Yo quiero hablar por mensaje. Sí, le sí, le sí. llamá sí, te quiero llamar porque te tengo que explicar. Y me responde un audio. Eh, me respondió, pará, pará que me estás haciendo un sanguchito, me dijo. Mirá, ¿eh? Ahí está, Nachito, te llamo por el proyecto, por Bien. el laburo. Avísame y te llamo. Y me responde esto. Aguantame, ya estoy. En cinco minutos te digo. Para, vale, que me estoy haciendo un sanguchito. ¿Qué es <laughs> Un ¿Qué bonito? Un distinto total, un distinto eh, total. Excelente, eh, excelente, excelente. Bueno, eh, Nico, vamos a arrancar, eh, aunque no, no me odies, con Ferné Congrego. Eh, vamos a brindar, te agradezco que estés acá. Vamos Pero no estamos hace una hora ya. Estamos una hora, pero digo con el. Yo hago esto y después entro a, a, a las preguntas. Es una, ah, okay. una especie de ritual que tenemos. Obviamente ya, ya arrancamos y, la, y la, pasé, la estoy pasando maravilla, pero que vos también. Tengo muchas más dudas y vamos a, a recorrer lo mismo. Pero este programa intenta tocar los grandes temas de la humanidad mediante un Fernet. Nunca lo hemos logrado, pero es un horizonte al que, hacia el que caminamos. Se termina el Fernet, se supone, se termina el vaso. Y la primera pregunta es: si ¿te acordás? No hace falta que me la remes, en absoluto, por ahí no. ¿De tu primer Fernet? No. No, dice. <laughs> No, se la remaba un carajo. No, pero dame eh, un poquito porque yo piense que es repreguntar. A ver, no, no, no. ¿No? ¿En serio? No, no, no pará, pará, pará. déjame pensar. No, es que no me la... En serio, no me la que remar, tengo una repregunta. Eh, no, no, la verdad no me acuerdo. No. ¿Tu primer pedo? Sí, pero yo sí fu fui siempre muy controlado. Yo soy una persona que no le gusta perder el control de nada. De nada, no, no, no lo ves en, en un boliche y decís, parece que está por producir algo. Está produciendo cosas. <laughs> a veces sí, sí, pero no. Entonces de chico, primero de chico a los 15, viste que por ahí yo iba, en una matinée, iba a una matiné, iba a Fly City, después pinar de rocha, allá en, en, en Ramos, le tenía miedo a ponerme en pedo. Claro. ¿Viste? no sé, me da sí. cosa, veía a mis amigos por ahí quebrando, yo no, no quiero vomitar, yo no quiero hacer locura. Viste, muy, muy, lo muy amo. eso. Eh, entonces ahí no, 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 me, no, me, no me ponía. ¿Dije que si termina el Fernández se termina el vaso? Sí, dijiste eso, pero yo no te quise decir nada porque no, se pensé fernece, que era ese. se termina el tema. Claramente se termina el Fernández se termina el vaso. Ah, claro. Perfecto. Perdón, gracias, perdón. Entonces ahí me pasó eso. Cuando me fui haciendo más grande, a los 17 empecé a manejar claro, y ya me todavía. empecé a salir a bailar para acá, para Capital. Y ahí ya no 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 directamente no, jodan, no claro, podía. Y siempre me gustaba ir con el auto a mí a bailar. Claro. No quería salir de. Sí, sí, sí. Primero porque. clave. La no pero primero lo que salió un remis de Luzuriaga sí, a, sí. a, a Punta Carrasco acá... Con que la... decimos el dato obvio pero que yo me lo enteré hoy de, de bobo quizás que Luzu es por villa Lusuría claro que es algo muy lindo también que vos sí, estás sí, sí, ahí sí. arraigado este y nadie dice nada también viene de mis amigos una frase que usamos mucho con, con mis amigos sí es una frase muy de no naturalizar esas cosas que la damos por sentado solo por el hecho de que pasan de que nacemos. Por ejemplo, si nosotros ahora salimos y vemos la luna, es medio flashero, ¿eh? sí, sí. pero vos ves la luna ahí y ya la naturalizás porque es sí, la luna. Sí. Pero si te atrás dos segundos y decís, hay un coso ahí brillante que sale en la noche, sí, sí. que supuestamente llegaron en el sí. 60, que baja y después sube un sol... Sí. y nadie dice nada nos hacemos todos los boludos y seguimos con nuestra vida hey, ah lindo, está bueno entonces ¿entendés? hay un concepto de no naturalizar cosas que realmente son flashera que ahora en estas cámaras estemos saliendo para toda esta gente sí. que, eh, eh, claro, o sea, sí. ya está pero viste todo el tiempo de es, eso y nadie dice nada está ¿viste? bueno que ¿No lo digas porque me, desde un lugar de un programa medio bueno adolescentes ya no somos pero medio adolescente por decirlo de una manera yo hubiera caído en el lugar más básico, de nadie dice nada, como de, de, chumerío, de secreto, del chumerío, del secreto, del puterío y nada que ver, También no tiene no aplicaciones nada que ver, es bastante más profundo y más linda. De hecho, cada tanto la volvemos a hacer esa consigna, ¿viste? Tú nadie dice ah. nada, entonces cada uno da cosas, qué sé yo. Eh, no sé, hay cosas muy boludas que de hecho, cuando, cada vez que lo explico, eh, a uno me dicen: eh, No, aquí nadie dice nada, boludo. Hay astronautas que viajan, no, claro, ya bueno, sé sí, que sí, hay sí. profesionales. Sí, tema... Pero si no te dedicas a eso, <laughs> nadie dice nada. Y obvio. aparte, ese concepto de no naturalizar, sí. que yo a veces digo: Tocas una tecla y se prende la luz. ¿Viste una? Y yo digo: Está bien. Ah, eh. pero te has hecho un bucai, hijo no, de puta. No, boludo, pero hay un hay, sí, un, sí, hay sí. un laburo... Pero sí, a la sí. vez es, es, es todo medio flash. Sí, sí. La planta esta tiene vida y así sí, sí. puedo seguir. No, no, estamos bien, estamos bien. Okay. Lo cortaba, no cortaba. Si me traes un faso, te arrancamos y lo paramos. Lo voy a cortar, lo voy a cortar. Hay que corto un invitado. Y Nico, el primer tema en, en, en Ferné Congrego es se el roban, amor. Se drogaban eh, de chico en no los <laughs> Puede ser, todo puede ser. Eh, es el amor. Lo vamos a hablar de las primeras veces de todo. El primer amor, en, desde dos puntos de vista. El primero, medio platónico. Lucho Mellera hablaba de Flavia Palmiero. Eh, acá, el otro día, no me acuerdo quién los mí hablan de Rochi de Rochi en en Ángeles, te acuerdas de Rochi, de Garzabal? Garzabal? Divina total, no me acuerdo, una de las chicas eh, hablaba de, de, del actor de Peter Pan, creo que fue Tulia Costa, platónico y después también por ahí muy de niño, ¿no? De esa primera vez ¿Puede ser ficticia que, que, que tuviste mariposas en la panza con alguien que, que, que conocía sí, 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 claro, claro, claro. Déjame pensar, ¿eh? De enamoradizo, de chico era mucho más enamoradizo que de grande. Ah, sí. <laughs> bueno, tengo mucho tiempo de novio, ¿no? También. Por ejemplo, la primera vez que sentí que me enamoré fue en el viaje de egresados. De primaria. De, no, no, de, ¿De secundaria. secundaria. Mirá vos, esa fue la primera flashada. Sí, bueno, antes no sé, viste, que por ahí sí. te, te gusta alguien, pero te hace un pico en el recreo. Lo, no, pero también me interesa, ¿eh? pero si sí, te acuerdas alguna, Pero vamos no, con esta. No, es en, esa, en esa época, si querés, te, en esa época más de chiquito, sí, pero viste, te gustaba la que le gustaba a todos por momentos. ¿Te ¿Viste? El, el nombre de alguna? Viste no? que en el colegio era una piba de moda sí. y, todo, y un pibe de moda también sí, sí, y sí. Toda, por, un, por dos meses eh, era el más fachero. ¿Fuiste sí. el pibe de moda? No. De más grande por ahí sí, pero de chico <laughs> de no. no. De chico Era loco, gira la ruleta no me toca. No, 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 no. no me toca. O yo por uno no percibía, sí, claro. viste que uno, pues no sé si se Fe. siente que está de moda, es raro. ¿Cómo estoy hoy, estoy? No, pero... boludo, me encanta. Venga, me, eh. eh, me encanta, me encanta. Pará. Eh, entonces, quinto año de colegio. Sí, viaje egresado, nos tocaba viajar. Viste que cuando te toca un curso con otro colegio, sí. decís, por favor, que venga, que no se venga un técnico. eso sí, sí, es 20 mono Es lo único sí. que no pedís. No, no. Eh, nosotros Lusuriaga, y solo la información que teníamos era que el otro colegio era de mataderos. Okay. Dijimos, bueno, bueno, puede oh, bueno. pasar lo que pueda pasar, sí, no sí, importa. Sí. El curso nuestro éramos. Eh, mi yo fui un colegio que hasta dos años antes de que. ¿Era tu colegio? Sí. Hasta dos años antes de que yo entré, era solo mujeres. Entonces yo entré Fanta y mujer. por mucho tiempo el curso era 30 chicas y 8 pibes. De hecho. Eh, la eh, suerte eh, ni coquiato, hoy ¿eh? Hablemos de la suerte de Nicoquiato no, que ve que la tuvo siempre. Para, en ese momento no lo veía así. Porque cuando entré yo iba al jardín, boludo, y hice todo lo mismo. Y en ese momento querías tener amigos, ¿viste? Sí, ¿Qué sí, sé sí, yo? Y éramos cuatro. Sí, sí, sí. Después, cuanto Tenía más te ibas iba a... poniendo, ibas diciendo, bueno, esto no está mal. Eh... Mira vos, trajo unos beneficios. Eh, claro. Bueno, nosotros teníamos ese curso y nosotros sabíamos que éramos un buen curso para cualquier pibe de otro colegio. Pero queríamos que venga. Si venía un técnico, nos liquidaba. Porque claro. para nuestras compañeras, eran todos pibes nuevos. Nuevo. sí, sí, y, sí. Sí, bravísimo. Bueno, y ahí, en ese viaje de 24 horas hacia Badiloche, sentí que me enamoré por primera vez. ¿En serio? ¿En el ¿En el micro? ¿Eh? micro pero era de otro colegio era de otro colegio que le, qué le les tocó a esta gente que es piola Sí, era gente que... piola. Fueron 24 horas de amor. ¿Cómo se llamaba? ¿Buena, buen nombre para no una acuerdo, película? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿No te acordás el nombre? No ¿Basura? No, no me acuerdo. Pero la pasamos muy bien. ¿Para ¿cómo? Explícame cómo sucede una historia de amor. ¿Te sentaste a lo de y ella? ¿Hablaste? Más te pasó no algo. me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que terminamos sentados uno al lado del otro en el micro y, y hubo besos. No ¿Hubo besos? Eh, sí, hubo eso Hubo un montón Hubo, hubo besos. Beso eh, ya fui ganando. eh. Hey, tío, ¿Quién <laughs> es eso, <laughs> boludo? ¿Quién le pasa eso? ¡A nadie! Chicos, hey, si queremos no que grama. A la vuelta era un tema, porque yo decía, ¿cómo hago para ir de Lusuriaga a Mataderos? Claro, me... Tengo que tomarme dos bondi, no Ah, sé. que sí, perduró la, 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 el romance. Yo pensaba eso mientras estaba ahí. No. En Bariloche decía, no, no, pero ahora cuando vuelvo. Pero mi pregunta es el mismo Bariloche, porque por ahí fue ese chapecito de bondi y después llegaste no, con el No, que no te todo imagina... Bariloche. Ah, ¿fue tu novia de Bariloche? No, 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 todo es Bariloche. Es un montón. Un montón, todo pregunta Bariloche. De, de taxista, ¿tuviste sexo? Porque es como un mito, viste, que eh, la gente culera le había agresado. En Bariloche sí, pero es un mito. Yo justamente tuve porque me puse de novio. Claro, bueno, estás en te fuiste a fondo. Claro. Sí, sí. No sé si fue lo más lo mejor. Pero, 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 pero fuiste en contra las estadísticas. Pero fue. Pero fue eso, o sea, no, no, no. Yo estuve con mi exnovia que estuvimos los dos como para decir, che, estuvimos, pero no contaban, ¿no? Era como yo había Claro, contado. claro, pero por eso mismo. Eh, fue demasiado caro el precio, me parece. Pero es un mito, porque no, no, no. No era fácil, no es fácil. Y bueno, y a la vuelta. Habrá durado dos semanas más y se acabó. Dos semanas en donde nos hemos hablado mucho por Messenger, Messenger o chat, no me acuerdo que había. Y se fue apagando la llama barilochense y se terminó ahí. Perfecto, impecable. La siguiente pregunta es la primera vez que te rompieron el corazón. ¿Te acordás la vez que lloraste por amor por ahí? Más, no, por de no chico, más, más de chico. Más de chico que eso todavía, sí. ¿Qué, en serio que no es un niño sensible sí, no me acuerdo la verdad pero me imagino que sí <laughs> pero la wow, verdad es que la no... Que después Oye, a ver para para qué es no llorar no, qué es llorar por amor llorar por relaciones me ha pasado mm. mucho va eh, bueno, mucho eh, mi única relación tan larga que tuve que fue la de flor porque después yo tuve otra novia pero 10 meses de más de, claro. de 19 años eh, pero en la, toda la relación con flor tuvimos muchos cortes y sí, llorar lloré la verdad ¿Tenés algo piola? No, no quiero hablar de tema porque calculo que vos no querés hablar. No, eh, no, no tengo ningún drama, eh. No, eso es que eso iba justo. A que no tenés ningún drama y a que siempre hablás bien de una manera que se nota genuina. Y vos lo, lo, lo decís mucho en las notas con Flor, como en, en algunos de los cortes previos, ahora, como que no tenés drama al revés, de darle el valor que ella tuvo en tu vida. Eso está piola. No, pero ¿cómo no? No, pero eso es, eh, es clave. Pensá que yo con, con Flor estuvimos desde que ella tenía 19 y yo 20. Y que yo entré a un programa, a un reality, del que no tenía idea de qué hacer, porque no, o sea, yo entré ahí y después me di cuenta que me gustaba, eh, cuando entré a combate a mí me iba muy mal porque yo tenía mucho miedo a la altura, a todo eso, no sabía dónde me estaba metiendo muy bien. Y cuando entré ahí, estando ya adentro, me di cuenta que me interesaba más charlar con el productor, ver lo que hacía el productor, claro. me volvía loco de qué le decían a Fierita por la bucaracha claro, y cambiaba de tema. Claro. Que, que practicar los juegos, y Tito a mí me rebarreaba. Sí, sí, bueno, no era fuera de juego, te fue muy bien para, lo has dicho vos, para no ser tan bueno en ese juego. Pero porque me interioricé en todo el detrás y entendí lo que necesitaba el programa en algunos momentos, pensándolo de otro lado. Entonces, me, me gustaba más eso, y ahí me di cuenta, y eso nació con, estando con Flor. De hecho, Flor también. Flor tiene una cabeza de productora y brillante. Y los dos entendimos muy rápido juntos, cuando los dos se terminó Combate, yo terminé mucho antes que ella, pero los dos decíamos, che, acá somos un pibe más con casco verde o rojo y si para de... el que mira la tele. Somos un NN. ¿Qué hacemos para trascender más que eso? ¿Qué nos da este programa? Y lo veía mucha gente, fue increíble, pocos programas de tele, dieron sí, tantos sí, seguidores como pero... Claro, porque recién nacía Twitter y eso tiene mucho que ver fierita en eso. Explotaba Twitter, en ese momento abre Instagram y nos explotó Instagram, y decíamos, bueno, usemos la gente que nos sigue para mostrarle lo que realmente queremos hacer, que no es tirarse una liana y colgar un trapecio. Eh, entonces ella empezó a decir, bueno, yo quiero actuar, empezamos a producir los videos de la pareja, claro que en buenísimo. ese momento fue lo que nos claro, hizo explotar. Pierno. Eh, verano del 2017. Bueno, esa fue otra gran decisión como la que te conté de hace poco del departamento. Sí. Yo ahí no tenía trabajo, eh, o sea, ya no estaba más en combate. Ya había grabado un programita de Fox, que fue lo primero que hice conduciendo. Ya me había ido con Fierita a decidirlo, pero volví y no tenía, no laburo. tenía laburo. Sabía lo que quería hacer, ya había tratado de estudiar periodismo y me había bajado porque sentía que no aprendía mucho. Y me llaman para hacer noter un, un programa de espectáculos, para hacer Chimentos. Hago el casting, quedo y me dicen, bueno, listo, es todo el verano. Eh, no en un programa de, de espectáculo y a mí había algo dentro mío que me decía. Sí, no te veo ni en pedo, Nico. No me, no, no, no me, no me divierte esto, pero yo confiaba y decía, bueno, entro como esto y sí, después sí. voy a poder llevarlo por otro lado, me ¿no? Sé. En otra cosa. Y ese verano, Flor termina el bailando, ella gana el bailando con Pedro y le ofrecen hacer temporada en Carlos claro. Paz. Con Pedro. Y Flor se iba a tres meses a Carlos Paz. Entonces empezamos, ya los videos más o menos un poco tenían. Entonces le digo, che, eh, Flor me decía, bueno, si querés venir conmigo, venite, pero tengo este laburo, la verdad que no es mucha guita, pero por, por ahí me puedo ir de, de, de la casa de mi viejo. Y dije, no, o qué? vamos, me voy a Carlos Pastre, me dice con vos, pero yo voy a, la, a laburar claro. a la par tuyo y a tratar de hacer los videos que hacemos y, y, sí, 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 sí. y armarlo más profesionalmente. Y a producir esta, esta dupla eh, más de, de la relación. Y, y ella también le interesaba, porque ella también quería mostrar su parte de actoral, que es excelente. Y nos fuimos a Carlos Paz y ese verano nos explotó, explotamos como pareja, explotamos con las marcas, tuvimos marcas que nos contrataban. Por eso, eh, por, estas son las cosas que nos pasaron con Flor y que nos hacen tan eh, juntos, eh, eh, haber crecido tanto y ser tan cómplices en tantas cosas. Me acuerdo que nos habían contratado una marca de la Serenísima eh, para hacer una, una foto que había que poner a tomar la leche, un vaso sí, así. Perfecto. Una cosa media así, una foto, a los dos, por separado. Dice, si ve junto mejor, ¿viste? por ahí sí, tiene eh. más like. ¿Viste? Una foto... O dijiste, se puede hacer algo mejor. Y, y, y junto con Flor dijimos, ¿por qué no, no le armamos un video? Ni le decimos nada y se lo pasamos con la marca en el medio. Y, y vemos qué nos dicen. Armamos un video, armamos el guión, lo hicimos de una pareja, no me acuerdo, carajo hicimos. Se lo mandamos, uy, nos encanta, pero no tenemos más presupuesto que esto, esto es un video, viste que el video... Sí, sí. No importa, vas a, te, confiamos tanto en el producto, y dijimos, hagámoslo... Para ustedes era una vidriera de otras marcas, nosotros podemos hacer esto? Lo hicimos y cerramos todo el verano, hacíamos un video por semana, teníamos que sacar. Tremendo. Y ahí empezaron a venir otras marcas, yo quiero lo mismo. Ese, esos tres meses hicimos más guita que lo que yo hubiese hecho en, 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 mi, en el, mi, en el, el, el rojo. Pero no solo eso, nos instalamos medio como... Pareja, y, y yo no soy comediante como vos. Yo era otra cosa. De hecho, si vos ves los videos, es Flor la que se luce. Yo soy más un, eh, un acompañante que. No, pero había que, el remate, que, que, ¿no? que, Yo que, me acuerdo que, que estaba bien. Que estaba para la, para la pareja. Eh, y ahí fue que empezó también a. Eh, empezamos a crecer mucho juntos y cada decisión que tomábamos eh, la pensábamos mucho con el otro. Eh, entonces crecimos desde muchos aspectos, ¿viste? Juntos. Por eso es imposible hablar mal de ella, porque cada decisión, cuando la llamaron a redes, yo estaba con ella. Claro. Y éramos los dos eh, eh, diciendo, ¿cuánto le pasamos? los claro. dos, dos, de dos nenes de sí, 22 sí, sí, y 21 sí, 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 años, sí, 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 sí. hablando con un tipo de ESPN. Que, con una que, empresa que, multinacional. Claro, viste, y diciendo, chivo, es una locura. Entonces, pasamos tantas circunstancias así de crecimiento que es imposible hablar mal de ella, eh, o, o no contarlo, me parece no, valorable eh, eh, contarlo. No, no es imposible, ¿entendés lo que digo? Lo bueno. contrario es imposible, pero está buenísimo. Que vuelve de esa manera, que vos lo que vuelve de esa manera. La gente Alical le quiero agradecer eso. Está indicado para el alivio del malestar etomacal que acompaña de dolores de cabeza. De repente pasa, que no es el ideal, que te pasaste un poquito de copas, que puede pasar tranquilamente, saliste a bailar. Y Alical es la combinación de una sal efervescente con efecto antiácido y un comprimido de acción analgésica. Que hace te calma el dolor eh, que puede tener de cabeza y de panza. Le agradecemos y lo que yo le pido a ustedes, que están del otro lado ahora mirando. Eh, le contaba hoy a Nico, nosotros no cerramos muchos sponsors para que no sea pesado para ustedes. Lo que les pido es en los que les cerramos que me acompañen. Si pueden ir al instagram ical y comentarles cualquier cosa, como por ejemplo. Te amo, Nico, y vino Nico, ¿qué ato, Cualquier cosa que lo quiero joder La a tota. Nico. ¿Cómo? ¿La tota? ¿Te gusta la tota? Bueno, si quieren todos a comentar la tota. Si le decís la tota, te van a comentar muchos. ¿En serio? Vas a ver que pongan, vayan a poner la tota, la tota. La tota. Después me explicás porque si es algo raro me, me metiste en un quilombo bárbaro. Después, y... trele, no sé a cuánto llegamos. A ver a cuánto llegamos para que Justo. vayan ahí. Perfecto. Eh, vayan, y después lo voy a joder con, con, con The Crypto también. Eh, tenés acá, te ¿Cuántos lo doy. Hay? A ver, para, ¿Cómo es Alical? Alical. Es excelente, Alical. Eh. Sí, me pareció. <laughs> me vinieron, ¿Y sabés que los vinieron a buscar ellos, bloca, hablando de esto? De ¿A qué recorridos. posteo? ¿Al último? Y el último, que ya tiene varios de. Al faro, último, mándenle la tota, que saben muy bien lo que. Perfecto. Eh, para que vean, y Salud si lo siguen, Flo. también sirve un montón, claramente. Y acá te dejo, amigo. Eh, vos, nada. A veces salís, casi nunca. Pero viene, me parece que viene muy bien. Después no haber más regalos. Te vamos a hacer un montón de regalos hoy. La que la pases bien. Le agradecemos a, a la gente de Alical. Y mientras come Nico, eh, metemos a los amigos de Decrypto. De Tenemos también. Gracias. ¿Qué es Decrypto? Es una plataforma de intercambios de activos digitales. Mi amigo Miguel, le quiero mandar un saludo. Confío en este proyecto. Ve todo el tiempo. Eh, Fernando y Congreso y eso es lo que me gusta, tener sponsors de gente que le gusta lo que hacemos. Es una plataforma de intercambio de activos digitales donde puedes comprar y vender criptomonedas. Yo siempre digo que yo no te voy a decir qué comprar y qué vender porque no me siento en esa posición, no sé el tema. Ahora, ¿tenés ganas de comprar Bitcoin, Ethereum, Stable, con lo que sea? Eh, funciona de cripto, ¿qué hace? Podés comprar con pesos y eso está buenísimo. No se te complica con tu tarjeta, con tu banco. Es muy simple. Decís, che, este mundo en el que me quiero meter con poquito, no tenés que meterte con 2 millones de dólares. Yo no los tengo. Por ejemplo, meterse. ¿cómo? hay que meterse. Hay que meterse. ¿Sabés qué? No, eh, me van a retar los de cripto. Le voy a decir a Miguel, Miguel, ayúdame porque me quiero meter. No estoy metido todavía. ¿No? No, lo hablé con Miguel esta semana y me dijo, que me daron una mano. El futuro es ahora, registrate en cripto.La y empezó a esperar Tu acceso al mundo de cripto. En Instagram de decripto.la, dividámonos, porque si no, se me baja una marca o la otra. Algunos pongan Totten Alical y los otros en Decrypto. Vayan a seguirlos, son amigos míos. Están por llegar a 10.000 seguidores, creo que están a 300 seguidores. Vayan llegar, llegar a meter Si llegamos a 10.000 seguidores, Miguel se va a poner muy contento y van a seguir estando. Eh, amo que Nico me está bancando este momento porque lo entiende este momento un montón. Eh, es, es por lo que está el programa. ¿verdad? Exactamente, es, la, es el motivo por el cual podemos estar acá. Y aparte, tener meter en cripto ya. Espero que el rating, ¿eh? Sí, ¿no? Es que es por eso que, que arrugué un poquito. ¿Yo sabes con qué estoy ahora? Que vos. ¿Estás mucho con YouTube Analytics? Me enfermó la cabeza esa, esa aplicación. Me enfermó la cabeza por completo. La amo y la odio a la misma vez. Pará, te, ¿Te puedo hacer un par de preguntas yo? <laughs> pues, obviamente, sí. Si querés así, rellenamos el momento y podés comer más tranquilo. ¿Ya estás pensando cómo va el siguiente paso el año que viene? Porque los nombres que trajiste. Sí. Es como, es, es bravo cuando decís, bueno, Tata. Y ahora, me lo dice mucha gente, yo me lo dijo lote de Luquita Rodríguez. Yo considero que de verdad no es ambicioso, que falta un montón. Obvio. Que falta un montón de gente de este mismo palo. Pensá que de las chicas, de, la, de las músicas, de las cantantes, no, no tuve ninguna. Bueno, Tuli se lanzó con la música ahora, pero eh, yo quiero que estén acá, que, que vengan todas, quiero que venga María, que, que venga Tini, quiero que vengan todas. Y después quiero, una vez que tengo una base de, de seguidores que la estoy buscando. Que en estos sillones eh, se pueda sentar cualquiera, en el sentido de que si a mí me parece interesante, hoy trato de traer gente que me arreme. Hoy cuatro lucas acá porque no lo ves, si de hecho a me pues está Nico Es así, de no, sencillo. No, no, no. no sí, si sí, pongo a mi primo, no tenemos cuatro lucas. Tenemos un número piola, pero no tenemos cuatro lucas. Depende de quién es tu primo, si es franchela. Sí. Ah, no, amigo. pero se entendió. bueno ahí pone cuatro... Es que es un montón cuatro, k obviamente, que es una locura. Es muchísimo. Es muchísimo, es muchísimo. Por eso no creo que sean Ten por mí. Eh, así que una maravilla. Lali, que nos han bueno, dado mucho... Y después, eso es lo que te digo. No sé, acá iba a venir, que para mí también hubiéramos... Recontra, carrea, como dicen ahora, que, que se le complicó. Quiere venir Nico Vázquez. Digo por marcarte otra generación y algo nada que ver, pero que me parece que Nico Vázquez tomando un Fernet tiene que ser un programador. Oh. Y después, que lo estamos hablando, el año que viene se viene otro día, otro formato. Me gusta la idea de llevar contenidos televisivos a Twitch y se viene otro formato, pero eso no lo habíamos dicho. Eso. El bailando por Twitch. No, el, re, el chabón, algo re grande, una plata tenía que poner. No, algo mucho más chico. ¡La academia! <ríe> <ríe> eh, vamos a jugar. ¿Estás listo para jugar? Nos vamos al segundo estudio. Mira que se Una maravilla. Vamos. El, el juego tiene que ver con escabio, por eso quería que comas antes. Te quería cuidar. Oh, eh, bien, bien, bien. Hay seis graduaciones. El 70-30 vas a ver en el, en el estudio cómo se irá. Ahora vas a ver eh, seis medidas de Fernet con coca. La más fuerte tiene 20-80, o sea, 20 de coca, 80 de Fernet. Duro como, como Aguatión y en Chana. No, nos quedó fuerte, no, duro, quedó raro. Creo, lo dijo, igual que lo del de, que, que de grupo de las chicas. <laughs> lo de que es como un drogadicto. Creo, no sé yo, que, yo no. Que es lo menos drogadicto del mundo. Eh, duro que sí, como el. No Pedro. fuma ni porro, batión. Sí, no, ni un pedo. Hace poco me pasó algo muy gracioso que le puse. <laughs> Esta te lo había contado, buenísimo. Le pongo a mí, me gusta hacer esa comparación, boludo. Digo, digo, le pongo fuerte, como no sé qué estamos hablando. Digo, fuerte como un pedo de batión y en chana. Yo me refería a Scabio, que sí dice Y ¿Sabes qué entendió? Me pone. Me cagué, me pone. <laughs> Re preocupado. ¿Cuándo, amigo? Me empezó a mandar audio. Avisame, boludo. No digo, no, pará, boludo. Aparte se te... manijea, ¿viste? Sí, 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 se empezó a decir, ¿Cuándo me cagué? No, no te cagaste, te vas a nada más. Bueno, eh, que casi le arruinó una película, lo subía y casi se le cae pegado. Esto lo vi que hay dos que van muy bien, ¿no? Sí, ahora son tres que lo hicieron Tuli, perfecto: Tuli Tuli, muy bien. Tuli. Momo. Eh... Momo, que y... Momo está con Cristian, es muy gracioso ah, sí. lo que Esa hace fantástico. Los amo, los amo. Eso. Ahí también. ¿Sí, allá? Tulia Costa, no, ya volvió, hoy llevo la plata. Tulia Costa, Momo y Mía con 31, puntaje ah, perfecto. Fuerte. Eh, Santiago Artemis, León Richo y Duqui eh, con 30 puntos. ¿Quién dije? Dije Duqui? Ah, se volvió a mandar la parte, chaval. <laughs> la chica la culpa. ¿Cuál es el segundo puesto, creo? El eh, segundo puesto está eh, Santiago Artemis, León Richo y, y Duqui. Eh, ah, sí. Eh, Duki, bueno, na, la, chica, <laughs> la, la chica la culpa, Luquita Rodríguez Martulli, que el lote vino a las chicas, que y, la verdad que le fue muy bien. Tu amiga Nati J en cuarto puesto, Está floja, Nati, junto eh. a Sofi Morandi. No, ¿sabés qué fue la que más nos sorprendió a niveles escabio, boludo? ¿Nati? Eh, tipo, era el 80-20 acá todo el mundo, le, como que lo vas a probar ahora. Fue... Y de verdad no estaba actuando, de que no, no sé qué. Yo lo tomo fuerte el fernet también, Bueno, eh. Bueno, vamos a ver ahora, vamos, ¿Vamos? vamos? vamos a hablar para vos Si ¿Vamos? vamos, ¿me llevo una empanada? Sí, me llevo una empanada. Ajá. Vamos para allá. Ajá. Y ahí estamos. Seis graduaciones. Como te decía, la más fuerte, 20-80. La que le sigue, 30-70. 40-60. 50-50. 60-40. Y la más baja es la que dicen el ideal. 70-30. Livianito. Para Nico Quiato, me parece que es muy liviano. Córdoba, 60-40. 60-40. Si adivinás cada una son tres puntos, Nico. 70-30, suma 6. O sea, si estás ante la duda. Te voy a pedir que me recuerdes la. Sí, la la ¿eh? No pasa nada. Pero digo, que sepa que 70-30 suma el doble, porque es como el ideal, el nombre Bien. del juego y demás. Ya hay, hay algo visual, ¿no? Sí, mucha gente eh, juega con la espuma. Hay algo visual porque esta espuma y esta. Competitivo debe ser Nicolás. Me sí, da ¿no? a que debe estar cerca del 70-30, ¿no? En una... Esto esto <laughs> debe estar bravo, <laughs> esto está negro, negro. Sí, 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 no sí. se trasluce un poco. Eh, pero bueno, vamos a ver. Bueno, mira te cuento reglas a tomar en cuenta. El 70-30 lo vas a tener que. Va, no lo vas a tener que si fue un día sumado cinco puntos más, que es un traguito de un Fernet liviano, ¿no? Es grave. Y el que sí es grave, que muchos no lo hacen, y es, es a disposición tuya, es que el 2080, medio fondo. Antes era fondo entero, hasta que Robert Galati vino acá, se mamó, vomitó en vivo en el programa. No, no, olvídate, no, y, no va a pasar. Por eso, entonces es medio fondo. La pregunta si es: querés. ¿en qué puesto estaba Duke y quiero entrar ahí así me nombran Siempre. siempre. <laughs> Así me dos tres veces. Estuvo bien. Eh, segundo, ¿cómo? Hay que arreglar la dos. Voy por eso. ¿Por qué hay que regalarle dos puntos? A Duki un poco lo, lo acomodamos. Y lo, es que pará. No te estoy jodiendo. Primero, ¿cómo preguntó? Ni que fuese el más escuchado de Argentina, boludo. Dale. Claro, es verdad. Ah, claro, ah andas regalando a el... todos. No, no, no. Son como 40 invitados. Eh, porque hubieran, habían pasado cosas raras. A Duki lo habíamos cagado. Me, me vino en, en versión rapero. No, vino en versión rapero y empezó a hacer... No me escuchó y empezó a hacer así y a tirar y encima le estaba pegando. Tuki le iba pegando, le iba pegando y en un momento le digo, pará, boludo, pues si no, juego dura 30 segundos y cuando lo freno erra. Y medio rapero me dice, eh, guacho, me cortaste el... No, no, perdón. <laughs> bueno, arrancamos. vamos, vamos, seis graduaciones. Eh... En una sola ocasión podés comprar dos antes de tirarle, ¿entonces? Okay. Tipo, jugar con una, la comparativa. ¿Quién se trajo una empanadita? Yo... Y si quieres empezar comparando, también puedes. ¿Puedo comparado? Sí, en una sola, pero no está mal usada al principio. Falta un poquito de hielo esta. No, pará. 70-30 es la más baja. No, voy a bajar, la más baja, la que sigue 640. Esta es 70-30. Delo vuelta. Mirá que bien arrancamos. Sí, sí. Mirá que bien arrancamos de Lusuriaga al mundo. Sí, sí, sí. Impresionante. Claramente. claramente. ¿Tenés la pulserita que te puso tu abuela roja en el tobillo todavía? Sí. Bien, se enoja si no. Ah, me gusta que vayas tirando data en el medio. Me gusta que. <laughs> Muy bien, eh, vamos. Esta tengo que Para, ese que no te queda nada, terminalo y ya son cinco más. Que aparte. Ah, claro, obvio. No es nada. Ya nos lo sacamos encima. Entonces, está ya con 11 puntos, si no me equivoco. Bien. Uy, cómo voy a terminarlo hoy. le pasa la... a salir, ¿eh? Conmigo. Yo supuestamente te cuento en vivo, me va a putear, me voy de acá directo a quedarme a dormir, Lo del señor Miguel Granados, a una noche me dice vos, siempre salí a play, no sé cuánto, lo levantamos en pilar, ya en pilar, y mañana pasamos el día. O ahí. sea, no salí ya te bajaste. Sí. Supuestamente no salgo. 60-40, sí, está 60, igual. 60-40? Eh. Sí, ¿verdad? sí, sí. Mirá, mirá, mirá con la vela grande en el medio del tema. No, no, pero un da Una total, la banco porque a la pleno, vi. la banco a pleno, como en el medio del tema. Bancá que te, te pego estos puntitos y seguimos, y tomo un poquito más que no hace falta, pero porque le gustó. Vamos, vamos que venís bien. Para claro, te queda 50-50, 40-60 y 30-70 y 20-80. Creo que por imagen esto... ¿Puedo comparar otra o no? No, no, no puedes. Re, re malo que quedé, pero... Esta 50-50. Es ¿Esta 50-50? Mirá que bien viene, mirá que bien viene Nico Quiato. Sí, 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 sí. Mirá que bien viene, mirá que bien Mirá cuando diga a los invitados y diga, ¿qué? Nico Quiato, pará de nombrarlo, creo. ¿no? Queda ¿20-80? Claro, 30-70 y 40-60. Te quedan las tres más fuertes. Que che! Opa. Esta, esta está brava. Esta es. Eh, queda 20 80 y queda 30 70 al revés. 60. Sí, exacto. 30-70 y 2080. Exacto. Esta para mí es 30 70. 30 70. Sí. Ay, boludo. Ay, ay, me dolió, me dolió porque. Bueno, pará, pará. Pará porque medio que ya estás ahora y vas a estar muy arriba igual. Está bien, querías la gloria. Sí, güey. Quería la gloria. Sos competitivo, está bien. A ver, bueno, ahora no le puedes dar, igual. Oh. Una no es patada en el pecho. No, ¿no? esta es 80-20 de acá. 80-20. Es que 80 estas así, ¿te la llevas allá? Escúchame, ¿te la llevas allá? Vos decís que lo regalo. Y con que lo que dure el resto de la nota, vos le das dos tragitos más a esa, yo te sumo los puntitos de más. ¿Cuántos? Dos tragitos. ¿Cuántos no, puntos? No, que No, son, eh, son cinco puntos que son clave. Sí, sí, llámelo. <laughs> bueno, esta la tengo que decir. ¿no? Envolver, y si sí, no, igual, eh, por, por descarte, amiguito. Mm. Tiene que ser, eh, si no me equivoco, 30-70. Ah. Sí, 30-70. Listo, impecable. ¿Qué puntaje tenemos entonces? Todo menos. Están 23 y se toman 28. 28. ¿Y ¿Con los muchachos? ¿Con Duque y los muchachos? ¿Ah, estoy con, con los muchachos? ¿Y le tenés que dar los dos de gracia? ¿Por qué dimos dos de gracia? Bueno, se lo dudo de lo de gracia, porque bueno, es lo justo, porque la verdad es que todo a menos ese, es lo justo, ¿no? Es lo justo, ¿no? Entonces, perfecto. Bien, me lo, lo llevo, me lo, lo llevo, me lo tomo. ¿Lo llevas? Sí. Y te lo tomo. Uy, Dios! Acá está no el tema, ve. ¿eh? Sí. Acá está el tema del borracho, ahora sí. Sí, sí, ahí a, a un compañero. Ahora sí. Increíble, y estamos acá. Eh, no, esto acá está el chiste de este programa. Eh. Acá lo agarré, hijo de es que puta. La nota. Acá está el chiste de este programa. No eh. dice, es un juego, es un juego, no es un juego. Tenía es un razón botón. ese que me dijiste <laughs> antes del programa. <risa> <risa> Ahí el aliado, el aliado. Bueno, eh, vamos eh, con la siguiente. Vamos con, explícame esto, si no me equivoco. A mí me pasa parecido como lo que decís vos. Hay una rutina, yo hago lo que se me canta el huevo, ellos se van adaptando. Eh, vamos con explícame esto. Vamos a ver una serie de contenidos audiovisuales o de cosas que hiciste vos uh. y me las vas a tener que explicar. ¿Estás a listo? Ver. Vamos. Eh, explícame esto, Nicoquiato, explícamelo. ¿Qué te explico? Mira, ah, mira y explícame. A ver, a ver. A ver. Mi cumple es una mierda. Todos te dicen Feliz Navidad en vez de FFC. De chiquito me chorean un regalo. Colapsan las líneas, no me llegan los SMS. Uno ¿Esto lo tuiteé yo? 25 de diciembre del 2012 de un Blackberry. ¡Hijo de puta! Eh. Era un peligro ir a buscar esto. ¿No notaste nada que tenga que borrar? Eh, claro, saca sí. Avisame. Eh, no, los ponemos en vivo, esos. Boludo, porque con el tweet de esta época se le ha, sí. se ha cancelado mucha gente. Ahora vamos a ver ese si tema. ¿Quién los fue a buscar? La producción, no contraste nada, estoy bien, ¿no? ¿Estoy limpio? No eh, limpio. Bien, 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 Bajaste mucho a loca, ¿eh? <laughs> ¿eh? explícame eso. Tu cumpleaños. No es me el 25? acordaba ni que lo había puesto, pero sí, es 25 de diciembre. Y hoy, no sé si asiento o no, pero mi cumpleaños es una verga. El 25 de diciembre cree que haga. Claro. Pasa ah. eso. Fíjate, no te llegan los SMS, fíjate el, me, lo que decía el tweet Es eh, que boludo, muy pues jodido, pues es colapsaban los SMS. De hecho. Al día de hoy, fíjate qué boludez, son las 12, están todos brillando, a me llama mi familia, todo, o me llaman 11 y media y me dice, te saludo ahora porque después con Yo no con mal, las malas, eso era antes. Sí, sí, sí. Pero ah, ya no. Sí, sí, sí. Era un, algo de antes, sí, viste. Te juro que me siguen llamando y me dicen, che, te, ya, te saludo ahora que... Col ¡Qué colapsa, Genia, sí. boludo! Ya, me hace un WhatsApp y llega. Megadeth hace un concierto por streaming desde la ah, Antártida. Va pero, a colapsar... Eh, ¿Qué van a eso? colapsar las líneas? Pero pues me lo siguen diciendo cuando Y me también llaman. es que es un poco fácil, calculo. Te eh. hago ahora, después me escabio y, sí, y claro, ya y queda. Sí, claro, tal cual. ¡Qué jodido! Tal cual. No. ¿Cómo es un cumple Navidad? Eh, ¿Debe tener algo de pierna yo que estás con gente? Yo Navidad paso, por lo general, eh, Nochebuena 24, con la familia de mi viejo. Que son cinco hermanos, 15 primos, este, y la pasamos ahí. Y el 25 al mediodía con la familia de mi vieja, que es la abuela Conce más famosa. Eh, entonces siempre es así, siempre es brindar. Feliz cumpleaños y feliz Navidad a mí, el tal tío sí. que se olvida, uy, uh, cierto, feliz cumpleaños. Sí sí sí, 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 sí. Caen mis amigos, vemos si vamos a alguna fiesta falopa, sí. porque las fiestas de Navidad son, son una mierda todas. Son siempre malas. Y al otro día me levanto, estoy con mi otra abuela y así pasa el cumpleaños de verga mío. Sí, es como, pasa, estoy de acuerdo. Pasa. Está en un segundo plano total. Pasa. De hecho, este año dije, este año tengo que hacer algo. Empecé a preguntar a dos, tres bolichos, ya hablan ¿no? el 25, el 24 de la noche. No, 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 no. Listo. No, no sé qué hacer. No, y si te revelás opinión, ¿no? así, me, me animo a... a... Y un día decís, loco, mi hermanito, por mi vieja, pues somos muchos hermanos, mi hermanito cumple en mayo, mi vieja se lo festeja en septiembre, pues somos cinco y, y, y le chupa un huevo. Y me dice de repente el señor dice, hoy este fin de semana festejamos con Simón. Le digo, mamá, Simón cumple. En me, me chupa un huevo, son muchos. No está mal. Y eh. sabes que a Simón le queda mejor de fecha, están los compañeritos. Y un día decís, boludo, el, el 14 de octubre, festejo mi cumpleaños. Que venga la gente y te diga Feliz cumpleaños. No regalo, haz eh. una fiesta y listo, boludo. No está mal. Y ese eh. día es tu cumpleaños. ¿Sabés que lo festejo ahora el 15? El 15 hacemos la fiesta, nadie dice nada. Perfecto. Vendimos las entradas en 10 minutos, primero un delirio. Un lujo, un lujo. Eh, y bueno, ahí lo festejo ahí. Festejadito, un blanco. A la verga, ya está. Sí, se va la concha de lora. Igual, más allá de esto, quiero saber. No Estás que invitado, alguna... ¿eh? Estoy invitado. En ¿Qué? Bitflow. En bit... No, no estoy el 15. Ah. Pregúntame por qué no estoy, pregúntame. Pregúntame por qué no qué estoy. Qué raro, qué verga, boludo. ¿Por qué no estás, Gregor? Eh, no, me voy a Miami. No, voy a a mi sobrino, que los extraño un montón. Eh, pero qué, qué bien. ¿En serio hicieron eso y se volaron las entradas? No, sabía no fue un delirio. Eso. Un día cumplíamos un año, vinieron todos los columnistas a festejarlo el programa y después hicimos una juntada el sábado a la noche. No, ese mismo día a la noche en la casa de vale, en la productora. Al otro día el programa arrancó con anécdotas. Ah. Y empezamos y se hacemos una fiesta y empezaron a mandarnos fotos de grupos de WhatsApp de provincia que decían, si se hace la fiesta vamos juntos. No. Nos llamó la mina de Bitflow y dice, tienen el lugar. ¿Se, ¿Se a notar, produjo en vivo Se todo? empezaron a anotar DJs, el Bata, Alex Dover. Sí, capo. Ya me dice, yo estoy. Bianca Leaf, otra sí. DJ que es una grosa, claro. yo estoy. La armamos, hablamos con la de Bitflow, es el 15, 300 entradas. Sacamos la venta el lunes y se vendieron en 10 minutos, están puteando okay. a todo el mundo, ¿no? Claro, sí, porque. Eh, pero es lo que encontramos. Bitflow es sobre Niceto, sobre Córdoba. Sobre Córdoba. Sobre Córdoba, sí, sí. Perfecto. Es lo que conseguimos un miércoles, porque no había lugar en ningún lado. ya... No, aparte la, a fin de, de año, una semana de una para, fecha para otra. Imposible. Claro, y me la única fecha de hoy es un miércoles 15. Bueno, vamos, miércoles. Y otro 15. motivo más, el festejo de Nico. Igual quiero está. algún día, de, de acá que, de, que te muera, algún día en tu vida, que lo pongas un día random, y, porque acá también va a haber otro acontecimiento. Y que sea tu cumple. No está mal. Y que sea el cumpleaños de Nico. Vamos con otro más. Hola Nico, ¿cómo anda? No sé qué estaba hablando ahí, qué sé yo, del amor, del seso. Bueno, te puedo explicar, nosotros, respeto al amor, el seso, sí, cada doméstico, cada día... Se llama, se Pará, y entran los nietos. el nono todavía está muy bien, muy bien, beso. No. Nico, ¿qué es lo que le dice el nono a Conce cuando está mandando el audio cuando ella habla de cada cuánto tienen el seso? No, que no, no diga nada, le debe decir. No, Pará, no. eh. El seso me liquida. Dijo cada dos meses o cada quince días. Tiró quince días, dos meses, onda puede variar. Chicos, no, no, salgamos ahí. Es una bocha la data de Conce. es una bocha, no bien, que yo hice te digo. el mismo gesto que hice al unísono sí. ahí al aire. Y te lo estamos poniendo de vuelta, sí. somos malvados. Eh, no, mi abuela es una genia, entiende de, de show más que yo. ¿Más que vos? Sí. Porque era lo último que esperabas en ese audio que salga. No, es una fenómena, es una fenómena. Mi abuela, eh, posta, mi abuela, eh, obviamente si en su vida no, no, no hubiese sufrido lo que sufrió de venir inmigrante, es una artista enorme, ¿eh? Enorme. Pero entiende todo. Eh, cuando íbamos a Showmatch, hay una que es buenísima. Yo un día dije, ah, pero esta tipa es una genia. Eh, ya ella estaba, ya entendía que cuando Marcelo la miraba ella entraba, cuando sí. él se daba vuelta iba por atrás, entendía todo. Yo, de hecho, un par de cosas las trataba de. de sí, sí, como o sea, de Yo trato de de, 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 de. de armar un poco todo. Y ella eh, eh, <laughs> coge más que yo la nona. <laughs> un poco, para. Dale, un poco de respeto, dale. Estamos hablando una señora grande. Eh, <laughs> poco respeto. Dale. Respeten a la bola mi invitado, hijo de su madre. O sea, y y métanle un poquito más de roja también, ustedes, muchachos. Esfuércense un poquito más. Sí. Dos eh... meses, vamos. <laughs> Igual coge. <laughs> la nona anda en un Ferrari y yo en un Duna. <laughs> respeto Respe <laughs> Y está donde la nona para la contra de tu madre. <laughs> No, no, es una basura, pone uno que entiende, muy bien. Bueno, ¿Qué la próxima puta. la no Fernández con Grego, es un programón, no tengo ninguna duda. No. Bueno, bueno, y ella siempre <laughs> dice que tiene una hermana melliza, porque en realidad es tres años menor que ella. Claro, no es melliza. Como la Cipolitaquis. No, las... no tenés me... hermana melliza. ¿vos? Bueno, pero es acá a ella. Es en decir sí, acá mi hermana. Pero es no es, melliza. Melliza. no son melliza, o sea, pero está... pero bueno, no es mi melliza. hermana, mi hermana. Pero cuántos me... años tenés vos, tenés? 77. No, ¿Y no 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 me acuerdo yo cuánto años tengo. ¿Cómo no te acordás? No, 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 Pero no tenés 77. No. Eh, bueno, entonces no son melliza. No, no 80 no tengo, bueno. tengo menos que 80. 72, 72 tengo. Ah, bueno. ¿Y no estoy bien? Está muy bien. Ahí está. Que Tinelli no me pregunte, pero. Bueno. lo vas a subir? Sí, sí. Vamos a subirlo a... ¿Cómo se llama? Ah, a la red. ¿A dónde? A la red. ¿A cuál? A la red. Ayúdame. No, ah, la la social, social. ¿Cómo, esta, esta. ¿Cómo se llama la red sí. social? No sé cuánto ¿Cómo es? Este? ¿Esta más? ¿Cómo? Instagram. ¿Y este? Eso, ¿Cómo? ¿Eh? Instagram. Dale, ¿cómo? Insta Instagram. Instagram. Es un de... Entonces... Bueno, esa fenómena. No, una fenómena total. Todo ese chiste de la, de la, de la hermana melliza eh, pasaba al aire con Tinelli. Él, ella, eh, Marcelo hablaba con ella, entonces de repente le eh, decía, bueno, pues mi hermana Melliza. No no es Melliza la hermana. Claro. Y Marcelo decía, ¿cómo no es Melliza? No, tienes tres años menos, ¿no? Que... Se sí, moría sí, con sí, eso. Sí, obvio, obvio. Y un día, eh, hablando con ella, eh, comiendo nada, ¿viste? Me dice, ¿viste que yo? Adelante, Marcelo. Te tiro lo que mi hermana Melliza para que comedia que no y que él se divierta. Ah, claro, ah, claro. Es una fenómeno. Vos pensabas que vos lo habías armado a partir de su comentario y ella lo había pensado ella todo. La primera vez lo tiró. Claro, y vio como, que te funcionó. Vio este, que funcionó. Tiramos eso, vamos con este lo recurso. Tiraba. Una genia. No, pero. la genialidad apuesta. Eh, pero, eh, pero por eso te digo, viste, tiene un sentido del show que no es fácil. ¿Lo tenés o no lo tenés? Y, Estoy de acuerdo. Eh, eh, y es espectacular. Y pasa algo también con tu relación con tus abuelos que. Vos creciste. Hay una anécdota muy linda tuya de, de, de no animarte a, a, a entrar a la cancha de fútbol en el club de barrio y que tu abuelo te banque horas afuera para patear, para sí. tipo, adaptarte ahí. Eh, fueron muy importantes para vos. Y eso es muy lindo. Pero vos lograste ser importante para ellos, porque vos hablás de una de una abuela que sufrió la, la, la llegada acá, que haber tenido una vida complicada y que está a la vista que su sueño era estar frente a una cámara y la llevás al programa más visto de la televisión argentina. Eh, debe haber sido lindo. Es, es difícil ser más chico que alguien y cumplirle un sueño a esa persona que tanto querés. ¿Qué te pasó cuando veías la felicidad de ella de estar ahí? No, eh, para nosotros fue muy fuerte. Primero sí, yo medio que me crié con ellos, porque yo con mi vieja, mi viejo y mi viejo se casaron. Mi viejo tenía 26 años y mi vieja tenía 20, y ahí me tuvieron a mí, mi vieja a los 20. Claro, muy Vivían en un monoambiente en Ramos, y mi abuela ya tenía esta casa del día de hoy, sí. que no es una casa grande, pero es una Era casa madre. por lo menos de un patio, que sí. ponía una pelo pincho y en verano iba ahí, sí. antes que estar en un monoambiente en, en, en un edificio. Entonces mi mamá siempre me llevaba ahí, yo me hice amigos ahí, porque yo en Ramos vivía en una avenida, sí. sobre Segunda Rivadavia. Mi abuela vive en un barrio, en un barrio barrio, entonces me hice amigos, mis amigos eran más grandes, ahí aprendí, tuve un poco de lo que se llama calle, sí. porque vivía en la calle prácticamente, porque era jugar a la pelota. Los primeros tres años, yo tenía siete años y a mí no me dejaban bajar a la calle, entonces se jugaba al fútbol y yo hacía toda la banda derecha, por arriba de la vereda, porque si, si caía la pelota abajo de la vereda, yo me, pla me plantaba, me plantaba. Tenían todos 15 y yo Trevente. tenía 7, ¿entendés? El tipo que jugaba por entonces, un corredor. Claro, bro. yo iba todo por el De hecho, no podía hacer goles, porque el largo me quedaba lejos. Yo desbordaba y tiraba al centro, era eso. Ahora, eh, nadie tiraba mejor al centro que Nico Keas. No, hecho? no, pero real, ¿eh? Qué este, lindo. Entonces estábamos ahí y significan muchísimo para mí. Y yo creo que lo dije en algún momento. Cuando yo veía a Files y a mi abuela, viniendo a, al programa o cuando voy los domingos, es como una forma de, de devolverle un... 30% de lo que ellos hicieron por mí. O mi abuelo jugando al fútbol, eso es real. Ya a mí me da vergüenza entrar a la cancha. Porque no sé, yo soy tímido. De chico era más tímido todavía. Y me da vergüenza entrar. Y mi abuelo quería que yo jugara al fútbol. Y para él era mucho más fácil. Bueno, no quiere, no le gusta. Ya sí, está. Es decir, lo más normal de claro. un padre o de un abuelo es yo hice lo mío y esto no Aparte a Aparte, a mi nada. hijo no le gusta nada el fútbol. Entonces, claro. no, no, nunca iba a ir. Y mi abuelo me bancaba pateando afuera de la, de la, de la cancha para afuera. Dos meses te hablo, tres veces por semana yendo ahí y yo no queriendo entrar y pateando con él afuera, hasta que un día me animé y después... Es lo más tierno del mundo, no pasa nada, nos quedamos acá pateando, no claro. entrar, nos quedamos acá pateando. Ent entonces, cuando yo podía devolverles algo de eso, que uno, viste, eh, no sé, a mí un poco me pasaba de chico, cuando ya entendía lo que significaba para mí, que el gracias me quedaba chico, mis abuelos, viste, gracias. Ah, algo más, claro. pero qué le puedo dar, ¿viste? No, no, más que ir a comer. Sí, 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 sí. Y bueno, de esta forma siento como que como que la vida me dio la oportunidad de devolverles algo y mi abuela encima es una persona muy eh, muy luchadora. Mi abuela eh, tuvo cáncer y, uh -huh. y se salvó y, y tuvo un cáncer bravo y por su cabeza sí, sí. Eh, se salvó y después a este último momento a ella eh, estaba con Parkinson y el Parkinson es una enfermedad que no degenerativa eh, claro no, no, no avanza a lo mejor sí, lo sí. Puedes hacer es frenarla sí, 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 sí. y el neurólogo todo ese año que, que estuvimos en el bailando le decía a mi viejo no decía, lo que pasa con ella no lo puedo entender es una persona que está mejor sí no es normal y por qué estaba mejor porque una vez o dos veces por semana ya al final tenía la preocupación de qué ponerse para ir a showmatch sí. no Saber que tenía que ir, saber que cuando ella se miraba la tele no le gustaba estar encorvada sí. y el Parkinson te, te encorva, sí. entonces ya ella sola se, se, se erguía para eso. Entonces, eh, de hecho, el neurólogo habló con mi vieja y, y le dijo: Esto comuníquenlo porque es solo el amor de un nieto o un abuelo lo que puede generar que esto eh, pase así. Y yo imagínate que de repente eh, yo estaba haciendo lo que más me gustaba, que era producir, y con mi abuela. Yo me decía: Bueno, en una mañana. Mañana vamos con esto. Claro. Eh, y ella me decía, uy, sí, viste, eh, o mismo en la pandemia la llamaba, eh, en la pandemia es el peor momento, para, sí, o sea, lo único que quieren abuelos. los abuelos es que vayan a comer los sí. nietos y los hijos. Sí, sí, sí. Que vos me... vas, un, vas los domingos medio religiosamente, si no me equivoco. ¿no? Religiosamente y, y, y como esté Como estés. Trato de ir porque sé que la hace bien y porque yo me divierto también, pero hay veces que te levantás, viste, sí, sí. después del sábado y dices, upa, estoy para quedarme. No. Parte es en San Justo. Uf. O sea, no, no, no es puedo, que no, no, me no, levanto no, y no, es no, a la vuelta a mi casa. En la pandemia la llamaba y le hacía hacer videos, le digo bueno ponete vos con el nono y que el nono te grabe y mi abuelo empezó a grabar, inventé el, el, el... tu abuelo se ponía a grabar claro inventé el, el personaje del filmmaker que era claro. mi abuelo sí, sí, sí. Eh, y todo eso viste la mantenía un poco más activa eh, ¿Y la relación que tienen de tu abuelo de que la porque es, es Nada, una es capa, esa. pero también uno podría decir, bueno, y, y la banca y la entiende y la aguanta y le da su espacio y le da ese protagonismo. Nada, aparte de estar con mi abuela. eso <laughs> Por eso, eso yo no lo quería decir así. Uf. Pero de, de, que te genera una ternura bárbara. Eh, ¿Cómo es el nombre? Victorio. Victorio, ¿no? Que dice es no lo más bueno que hay. Eh, que entiende todo él también. Sí. ella entiende todo, pero él entiende todo, todo, todo desde un lugar un poco más pasivo. Sí, sí, sí. Eh, que, que es impresionante. Y estás generando un documental con ellos. Sí, para Luzu que ahora lo tuve que dejar de, de grabar. Tanto porque está media lastimada mi, mi abuela, pero sí con Gustavo Paván. Espectacular. De, de toda la historia de ellos, porque es una historia de película, literal. Se vinieron los dos de Italia en un barco, no juntos, se conocieron acá. Italianos, no hablaban con nadie. Mi abuelo tiene una historia hermosa. Eran nueve hermanos escapándose de la guerra, ¿no? Sí. Tenían un día un barco que. Era que mandaba Perón para traer inmigrantes, todo gratis, para venir a Argentina. Entonces la, la madre dice: Nos vamos, nos vamos con todos los pibes. Uno de los hermanos no podía viajar porque estaba justo en la edad del, del servicio militar y tenía que ese día que salía del barco presentarse a presentar unos documentos, no sé qué mierda. Entonces le dicen, bueno, es hoy, porque son como 12 pasajes, no sé cuánto, mañana sale un mismo barco de acá que va ahí. Su hijo llega al otro día. Eh, entonces fueron todos, tranquilos, al otro día nunca llegó. Terminó en Australia el otro hermano. No. El barco en vez de ir a Argentina se subió a uno no. y a Australia. ¿Sabe cuánto tardaron en enterarse sí. que su hijo estaba en Australia? Sí, sí, Y el otro, de 20 años. Y el otro, de 14 años, llegó a Australia pensando ir a Argentina, no encontró a nadie. O sea, es un no flash zarpado. Y se reencontraron sí, sí, después si de mucho tiempo. se fueron a reencontrar? Después de mucho tiempo se, se empezaron a... Se, se llamaban por teléfono y después un día se fueron allá a Australia, mis abuelos, eh, a, a, a verlos. ¿Y él había hecho su vida allá? Sí. Sí. De hecho, su vida allá es, es eh, todo yanqui, habla inglés, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y un delirio, un delirio. Mi abuela, lo mismo. Mi abuela eran ocho hermanas y cuando llegaron a Argentina, bueno, este es mi abuelo Damián, que se me fue hace dos años, el abajo. Mi abuela, Conce, vinieron con ocho hermanas, llegaron a Argentina y a los dos meses se muere el padre. Quedó la madre, que en ese momento la, la mujer no trabajaba, era el padre. Y quedaron viviendo en una casita chiquita, ocho, de hecho, mi abuela cuenta. Venían gente del barrio, cuando se murió el padre, a decirle a, a mi bisabuela, la madre... Danos un, danos un pibe. Sí, porque sí, vos sí. no podés con ocho. Claro. ¿Entendés? Decimos Danos que yo te, yo te lo crío. Sí, sí. Como para que los vean. Y, y, y mi bisabuela dicen que se plantó. Y pues, bonas, son míos, Pero verdad. vivían eh, muy. O sea, mi abuela contaba que iba al colegio y tenía una sola ropa. Se la, mi abuela, mi bisabuela se la lavaba todas las noches para que al otro día vaya con la misma. O sea, ese nivel. Eh, y hoy, viste, con, 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 con todo lo que, lo que tienen sí, es. Sí, sí, de eso a. Digo, por la edad pasó un montón de otras cosas pioras en la vida, pero de eso a lo que estamos hablando acá, de que termina parada en el programa más visto de televisión Argentina. Eh, eh, digo, si vos la remaste vendiendo pan a las 5 de la mañana, no, imagínate no, no. lo de ella. ¿no? O sea... De hecho, yo a veces le preguntaba, me dijo, bueno, ¿Vos no querías ser actriz? Y me dice. Claro, boludo, ¿qué sí, estás claro. hablando? No tenía, no, la, la, no tenía ropa, de empezar a. Claro. A, a, la, la idea de perseguirme. Entonces un sueño. por eso para mí tenía algo innato que nunca lo pudo hacer, porque no, no estaba ni en sus posibilidades. Igual, eh, en, en esta familia tan, eh, que como decís vos, tan en ese sentido, digo, tan de inmigrantes y de alguna manera porteña y, de, y de exigente y de clase media, por decir de una manera, había mucha exigencia. Esa exigencia, la, tu viejo la amó del todo, y un poco te la pasó a vos. Vos hablás de que, de que tu viejo, desde el amor. Pero dicho como quieras, no te impulsaba mucho a dedicarte a esto. Sino no. más bien te decía deja de hinchar las pelotas. Él hizo radio, 28 años. Es que mi viejo siempre tenía lo artístico como un hobby, nunca lo tomó como un trabajo. Decía siempre tiene que tener otro Mi viejo es, eh, tiene un programa de radio, es cantante ¿Eh? de la colectividad italiana. Sí, 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 lo aman en la colectividad italiana. Sí, eh, es el Justin Bieber de Lestano. Vamos a una sala de espera de un hospital y no puede caminar. Eh. Eh, <laughs> Pero. Vos correte, Nico. No, literal. Él siempre me inculcó tener un trabajo y esto de hobby, esto de hobby. Y a mí me, hizo, me, me, me generó mucho quilombo hasta que pude salirme de eso. Porque imagínate crecer siempre con eso como ejemplo. Y en un momento decir, bueno, me parece que quiero ir a fondo con esto. Pero mi, mi viejo siempre me dijo que no. Claro. Eh, es bravo. Y es un de poco. De hecho, yo de chico miraba la tele y yo veía mucho fútbol y le decía, quiero ser periodista deportivo. Y mi viejo siempre me dice ¿Qué? Claro. ¿Sabes cuántos son los que vienen de esto? Me decía dos. Y yo en ese momento decía, tiene razón. Hoy con 28, te digo, bueno, ¿quieres ser uno de esos dos? Sí, uno de esos dos. ¿Por qué no puedo? Y además, somos una generación en la que entendés que son uno de esos dos y te quedás solamente con el que está en el programa. Ahora. Dos que quieran, vamos a ver ese ejemplo, dos que quieran vivir del periodismo deportivo, hay muchas maneras de vivir de periodismo deportivo. Obvio. Hoy cambió eh, mucho. todo. Eh, pero te, para mí la adultez es ese momento en el que inevitablemente tenés que enfrentar a tu padre y un poco, no por lo de enemigo, pero bajarlo de ese pedestal que es la idolatría total y decir, capaz que está equivocado. ¿Te acordás de una charla que tuviste con tu viejo decirle, che, loco, no quiero más estos comentarios? ¿Se lo dijiste? No, pero porque yo... O sea, sí, sí. Lo, lo, lo. Digo, porque de, ahí te convencen. De, desde que tenés. yo empecé a, a trabajar en, en la tele, de hecho en combate me pasaba, eh, todos los consejos de mi viejo, desde el amor, eran erróneos para mí. Pero claro. eran desde el amor. Porque, qué sé yo, yo estaba en combate. Había un pibe que hacía cualquier payasada y tenía, obviamente, se comía todo el programa. Y yo llegaba a mi casa y mi viejo me decía: Ni hablaste hoy. Tenés que hacer como hace este, que, no sé, hace cualquier cosa, le sí, sí, dedica sí. a otro programa. No, yo no quiero eso. Claro. O sea, sí, porque tuvo todo el programa, pero ser... haciendo una estupidez. Sí, sí, después yo, de eso. Pero, ser... O sea, no, no. no. O, o, cuando yo me fui a Córdoba y no fui, me dice, vos estás loco, claro. tenés un sueldo fijo. ¿Cómo te vas sí. a ir a Córdoba a ver qué onda? Siempre, pero no por malo, porque no conoce no. el palo y porque no. desde la ¿Por qué había vivido otra experiencia? Lo desde... obligaban a ser conservadores su experiencia claro. en, en tratar de salvarse. Entonces, de salvarse. entonces siempre pude entender eso y siempre, de buena forma, mi vieja siempre me lo decía, como yo siempre cuando alguien no coincide conmigo, y yo no coincido, no voy al choque, sí, sí. Claro. Después me vuelvo a ver lo que quiero. Sí. Eh, Perfecto. Entonces, no, no, no voy. No, Te lo trato de explicar una vez, y, digo, para mí no y, es así. Y tuvieron una charla post, digo, en este momento de, de éxito, por así decirlo. Debe de, de estar orgulloso tu viejo. Decirte... Sí, hoy él. Eh, o sea, se nota que está orgulloso. Claro. Somos los dos medio fríos, viste, sí. no hay mucha charla. Hay una charla muy graciosa que no es conmovedora con mi viejo, cuando empezó todo este mundo del Instagram. Sí. Del posteo, del video, de lo sí. que sea, que a vos te habrá pasado parecido, yo no tenía, no tenía ni cuenta el banco, nada. Entonces empecé a pedirle, chepa te van a transferir sí. una guita, Las primeros laburo sí, de Instagram. Sí, sí. Claro, ¿cómo le explicas a un tipo que tuvo un corralón de materiales toda la vida, que, que me por pagaban subir por subir foto, una foto de, a una red bien, social aparte. que no entendía? Sí, 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 sí. Entonces le en entraba a entrar guita y un día me sentó, me acuerdo, espero que no esté mi vieja y me dice, escúchame, yo no voy a hablar con mamá. ¿Qué estás haciendo? <risa> <risa> Le digo, <laughs> Estos números, si estás vendiendo palopas es más, no me digo, interesa, no sé si quiero no, saber. Que, pues, Realmente así, me dice, eh, te hablo en serio, me dice, yo entiendo, yo sé que a vos la guita te gusta porque somos parecidos. Eh, ¿Pero está dónde, Nicolás? ¿Qué estás haciendo? Porque primero estás en mi cuenta, me está entrando guita que no sé de dónde viene. Y, ¿Y qué estás vendiendo? Le digo, no, pa, le digo, es un video que subí a Instagram. Sí, dale, eso mamá, decime. Le digo, no, boludo. Flashaba le... Breaking Bad. Flashaba que estaba vendiendo falopa, literal. Eh, era un mundo eh, como muy desconocido. No, de mi viejo, poderes. boludo armaba bolsa de cemento y de piedra. Muy, muy tangible. ¿Cómo va a entender? Claro. De hecho, yo estuve a nada de tener un corralón. Porque mi viejo no podía entender... Yo no, quer... A mí no me gustaba el colegio. Y cuando llegas a los 17, 18 años, que es un tema que está muy mal, que es que un pibe tiene que decidir sí, sí. a sonrisa. esa edad todo lo que tiene que hacer en su vida. Es sí, sí, un error del sistema. Yo no quería saber nada con nada, boludo. Eh, entonces, viste, me dice, bueno, algo tenés que estudiar, viste, yo quiero que haya acá que estudien. Y ahí tuvo una, eh, una desliz de adultez que mi vieja todavía se acuerda. Yo en un momento me sentí tan presionado y veía a mis costados amigos que le pasaba lo mismo y que decían, bueno, yo voy a estudiar y sí, eh, que me deje de romper los huevos. Sí. Y yo un día dije, pará, loco, no. No voy a hacer eso, no voy a gastar tiempo en eso. Pero aparte, a mi viejo le podía decir hasta que quería estudiar en una privada y él me lo iba a pagar con sí, sí. tal de que estudie. Y un día me senté a los dos y le digo, miren, esto es así, yo no quiero estudiar nada, real. Sería mucho más fácil con 17 años decirte quiero ir a estudiar. A la UAD, eh, administración de empresa, podía levantarme mina y, y, y conocer sí. gente, pero me sentiría que los estoy cagando. Perfecto. Increíble, es real. increíble, increíble, Nicolás. No tengo ganas de, 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 de. O sea, la verdad que no me pasa. Entonces me dijo, bueno, entonces vas a trabajar, me dice mi viejo. Obvio, yo iluso diciendo, voy a ir a laburar a su corralón, voy a atender el mostrador, y bueno, seguimos empresa familiar, corralón. Sí, sí, sí. Total, a mí no me gustaba, pero dije, bueno, Ahora, yo, sí, Ahí sigo sí, ganando tiempo y me gano un mango, perfecto. Bueno. Y un día no me dijo nada, y un día bajo, me acuerdo de, de mi casa, y estaba mi tío sentado. Me dice, Nico, ¿está el tío? Mi tío repartidor de pan, fargo. El lunes arrancás con el tío. No. ¿A ¿Ah, ¿Qué? qué? No, no, claro. Vos querías trabajar, no vas a venir a trabajar a ser el hijo del dueño. Tenés que aprender lo que es trabajar bajo patrón. Y mi tío me dice, el lunes dos y media de la mañana te paso a buscar. ¿Dos y media de la mañana? Dos y media. Ahora en un ratito. Un rato. Acordate, yo 18 años, recién terminé el colegio. ¿Cómo dos y media, así? A las tres tenemos que estar en San Martín para cargar en la fábrica el pan, Fargo. De ahí terminamos a cargar a las cinco, desayunamos la IPF eh, y a, a las siete nos abre el primer chino. Desde las siete hasta las tres, todos los supermercados. A las tres y media, cuatro, estás en tu casa para dormir una siesta. Ahí arranqué. ¿Cuánto tiempo hiciste eso? Diez meses. A mí me lo contaste y ya me cansé. Y boludo, ¿cuánto 18. tiempo hiciste eso? No, no es, esto no es lo peor. ¿Cómo no es lo peor que... No, no, pará, boludo. Estos, te pegaban estos... en el medio, crees que, que sigue. Lo tenía es... que hacer en el... No, no, en esto, sigue, va, esto un... sigue. Yo durante 10 meses ni siquiera usaba despertador. Me despertaba con el ruido del camión parando en la puerta de mi casa. Tor, 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 porque me pasaba a con a mi tío. Mm. Íbamos a cargar a Fargo, había que cargar todos los palet de, de pan al, al coso y de ahí íbamos. Claro, mi tío nunca tuvo un empleado de tanta confianza como yo. A los 2-3 meses... Mi tío me dice, ¿estás para ir a cargar solo? No. Y yo en el afán de que mi viejo diga que es grande te este pibe, digo, sí, obvio. Entonces, claro, yo iba a cargar a las 3 de la mañana y lo pasaba a buscar a mi tío a las 7 para ir a repartir. Ah, un lujo. Porque, claro, es un laburo que si no es de confianza sí, te no. pueden recontrarrobar. Sí, cargar, claro, claro. Eh, entonces, a los tres meses ya estaba yo con 18 años solo en el camión yendo a Fargo. Aparte, ir a Fargo era a las 3 de la mañana, no es que ya cargabas. Vos tenías que ir a las 3 a hacer la cola de todos los repartos. Porque si eh, abría a las 5 la fábrica. No, no, no es un vos, Si vos llegabas tarde, estabas último, por lo tanto, entrabas a las 6 y ya el primer chino, te lo comías y tenías que seguir a la tarde. Entonces vos tenías que ir temprano para hacer la cola. Y era llegar a las 3 y media de la mañana a San Martín, toda la fila de camiones, de todos los repartidores, bajando los repartidores a bardear, hinchar los huevos, muy de. de, de, de sí. Que ahí también me formé mucho, sí, porque obvio. era con 18 años, como, sí, sí, me sí. daban. Con todo a mí. <laughs> y me acuerdo que pude dejar el laburo gracias a mi vieja. Algún día me confesó que cada vez que paraba el camión en la puerta, ella se despertaba llorando. Porque yo me tenía que ir... Yo tenía 18, de lunes a sábados. De, o sea, no, si, los si no, viernes me que de salir. No, no, y no. los sábados quería dormir. Lo único que quería sí, hacer sí, era, era dormir. Era dormir. Eh, entonces todo un año, todos 10 meses, hasta que eh, nos plantamos con mi vieja y... Eh, me gusta el equipo, nos plantamos con mi viejo. Era bravo, era bravo. Basta. Y, y ahí dijimos, y ahí mi viejo me dijo, bueno, listo. Me dice, está perfecto, vamos a encontrar algo. Así. Pasó una semana, ya mi viejo no podía entender que yo esté en mi casa sin claro. hacer nada. Sí, sí, hoy, hoy, Esta cosa de. de mi viejo era igual Viene bien y me pesado. dice, tengo, lo te, tengo. Dice, hablé con mm. Salvador, un amigo que tiene una empresa de medias. Anda, me dice que te va a dar todas medias sin que le pagues. Vos le pagás solo lo que vendés. Claro. Te va a hacer un preciazo, me dice. Vas a recorrer lo, los locales acá de San Justo de Ramo para venderle media tipo proveedor. Bueno, y me va a hacer un precio. No sé. Voy a la fábrica, me da una bolsa así de media. Mucho mejor que el pan, por lo menos. Por, por lo menos era un horario razonable. Le sí, sí. arrancaba a las 7 de la mañana, y yo a las 10. Es gracioso esto. Una semana duré. No por mí. Era entrar a negocios, que vea que vendan media, a decirle vendés media a Riton. Por ahí las conoces las sí, no. media Riton. Sí, bueno, tengo un buen precio. Cuando iba, todos te consiguen un precio menor que el mío. <laughs> Aparte, yo iba. <laughs> ¿Cómo viene Digo... acá? Digo, te, te, te dejo esta. Ah, bueno. Y Pero hermano, a mí me la venden más barato. No puede ser, Dios. Hablé con el dueño. Sí, sí. ¿Quién te la vende más barato? El ambulante que está ahí. O sea, hay un menor ambulante que tiene mejor precio que yo, ¿entendés? Todos tienen mejor precio que Nico. Entonces, pues, pues, digo, che, pa, y mi viejo, obviamente, ¿qué te pensás? Me dijo, vos no sabés vender. Yo no lo sé vender, boludo. Es imposible, no lo que <risa> que que <risa> te pasar. Sí, sí, sí. sí. Y, y ya era eso de vuelta. No tenés que... <laughs> A la semana, me dice, tengo otro. Ya está, ahora sí tengo. Conseguí un camión hermoso en Junín. Marca China en Junín, barato. Yo te lo compro, me dice. Como diciendo Como si en sí, 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 sí. Te parás en el corralón. Me dice, y todos los pedidos chicos que yo no puedo mandar rápido, Vine ahí y nadie te pide dos bolsas de cal, sí. una de cemento y un metro de arena, que es rápido, y yo no te lo puedo mandar a tu casa porque no voy a mandar un camión grande sí. para eso. Le digo que lo haces, vos haces fletes chicos. Ah, está bien. Padre. Ah. Con tal de tener en contacto a él, sí, 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 sí. lo hacíamos. Casi ah, lo bueno. mato a mi hijo volviendo de Junín. ¿Por qué? No, fue pues, matar a Junín. Esta anécdota sí. es buenísima. No, vamos a matar a Junín con el auto. Ya, pero... Junín, hacer los papeles, firmamos sí. todo. De, de Junín había que volver con el auto de mi viejo y bien, el camión. camión. Un camión sin aire acondicionado en verano. Yo nunca había manejado ese tipo de camiones. Sí, sí, que es otra cosa. Yo manejaba el camión de Faro que era enorme, pero no quería volver de Junín. Y mi viejo me dice: yo vuelvo en el camión, vos volvés en el auto. Listo, perfecto. De una. Mi viejo venía con el camión adelante yo con el auto. Con aire acondicionado, yo mi viejo todo, todos los vidrios abiertos. En un momento veníamos por la ruta y yo venía atrás, se vuelan todos los papeles de, del camión, no. de venir con todo abierto, claro. se le volaron los papeles que habíamos firmado recién. Entonces veo que pone baliza y frena. yo freno. ¿Qué pasó? No, se me voló todo. Vení, quédate acá. Y se va cambiando por la ruta a buscar los papeles. Entonces yo me quedo en el camión, así sentado, y en un momento digo, "Che, este camión va a recalentar, está, está hace mucho calor, está prendido, por la duda lo apago." No. Entonces, pumba, lo apago. Y no se apaga. Entonces, dije, no, Por lo tanto, no toco nada, ya está. Dejé así. Claro, el camión venía con cebador, yo nunca había conocido no sé eso. sé qué es eso? Que para apagarlo tenés que sacar el cebador, entonces tenés que soltarlo. Yo lo apagué y como no se apagó, dejé la llave dada vuelta como apagado y el cebador nunca lo, lo dejé. Entonces el camión siguió en marcha, pero en realidad estaba apagado. ¿Qué pasa cuando se apaga? No sé. Se traba el volante. No. Vuelve mi viejo con los papeles. Dice, listo, listo, vamos. Okay, vamos. vamos. Yo callaba la boca, agarré el auto y seguí. Y vamos, no, y, no. Y en un momento veo que viene una rotonda y mi viejo no doblaba. <risa> <risa> Entonces, veo que no doblaba y se sube a la rotonda, piso de césped, ¿viste? Sí. Se sube el camión y lo frena arriba a la rotonda. Yo, como parece ¿qué haces, boludo? Dobla, no, no doble, que es una rotonda. <laughs> y me dice, no dobla esto. Dios, ¿Cómo lo no dobla? ¡Me cagaron! Me dice, boludo. ¿Cómo le a no mi dobla. Entonces yo digo, ¿sabes que yo lo quise apagar y no pudo? ¡Está apagado! ¡Sos pelotudo! ¡No sacaste el cebador! Y claro, estuvo no. con, el camión con el camión apagado y trabado, y como no venían, por suerte no venían a curvas. Pues no te iba a decir eso, si, si no nos, nos, nos matábamos. Así que a los. A, la, a los 100 metros había una rotonda y pasó eso, ya arrancó flojo eso. No, olvidate, olvidate. Ese camión... Y vos encima, viste, cuando estás en ese momento no. con tu viejo de pendejo, te salen todas para atrás, no. No, 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 todas. Llegué allá, empecé a laburar de eso en el, en el, en el corralón. Era siempre lo mismo, yo sentadito así, un chabón que venía y decía, bueno, quiero una bolsa de cal, una de cemento. ¿Cuándo me lo pueden mandar? Y mi viejo exagerando. Oh, eso, en una semana. ¡Oh, me matás! Sí. Ese chico está ahí, te hace flete por 400 pesos. Te decía, te lo llevo allá. Claro. Ese chico era yo, así. Sí, sí. El camión no era con caja volcadora. ¿Qué quiere decir sí, eso? Sí, sí, sí. No, me encanta me explica todo el cheto de Grego. Me encanta. No, pero pará. Está bien. Cuando vos tenés que cargar la bolsa de cemento de cal, está todo bien. Porque la agarrás, sí, sí, te sí. Le da un poco la columna, pero la carga. El metro de arena, vos, para bajarlo, vos lo cargas muy bien. Te sí. lo tira con la pala, sí, sí. el chabón un metro de arena y te lo tira arriba en la caja. Como Para bajarlo, a el camión volcador lo tira. Sí. Si no es volcador, con o sea, la pala. pala. Sí, sí. Tardás un día y medio. Entonces yo iba con una pala, dejaba. Ese es el laburo del fletero sí. encima. Porque ya eh, esas las aprendí todas. El que te contrata no te baja. Y el que te eh, a veces tenía buena no, onda con cloche, el albañil eh, que eh, estaba y en... decía, te doy una mano. Pero otros, los realmente sí. decían, lo tenés que bajar vos. No es el laburo sí, sí. mío. Y yo tenía que subir con la, con la pala, de arriba del camión, pum a bajar un metro de arena a pala, a la sobra, ¿entendés? Y ahí estuve un año hasta que ahí dije, quiero estudiar. <laughs> ¡Me ganaron! Ahí, ¡Me ahí ganaron! Me ganó, ahí ¡Me ganó! ¡Vamos a la web. Ahí me ganó, ahí me ganó. <laughs> ¿Y qué estudiaste? Derecho. Derecho. Eh, me, dije, bueno, me meto en la abogacía en la, la, en la Universidad de Morón. Sí. Mi viejo me consigue un laburo en el, en el, en el vínculo el de drogué, en legales, sí. para aprender. Bravísimo, sí, porque sí. ahí también... No sé, debo tener algo de confianza, que el abogado tomó mucha confianza conmigo. Me dijo, no, vos querés aprender toda esta profesión. Sí. Bueno, te voy a poner a, a percibir y suspender a los empleados. No. Yo con no. 20, 21 años, tenía que llamar a los tipos y decirle, vos llegaste tarde el miércoles, no vas a cobrar el total de tu sueldo por porque... El solete. Vos te no, el solete. Aparte, yo era un pibe de 20 ¿Sí? años y me agarraba la gente y decía, flaco, tengo tres hijos. ¿Vos sabés lo que me estás sí. haciendo? Sí, 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 pues yo no tengo nada que ver, me sí. está mandando. Me rayaron el auto, tuve que guardar sí. el auto en otro lugar en ese momento. No, qué pe... Bravísimo. Y apareció el casting de combate. Y apareció combate. Después de todo eso apareció combate. Qué Delicia. locura. Mal. Y yo a veces cuando pienso me lo crucé el otro día, en el Roldán a hacer Roldana, Nico, le digo, pero ¿cómo a hacer alguna manera durmiendo dos horas? Ahora hace toda esta experiencia ir, a ir al estudio, con aire acondicionado, hablar con Nati José y Flor Jamín, que no es ningún esfuerzo. Fuera de joder, no es, es, que, es que el hambre, o sea, esa experiencia que vos viviste. A todo eso que me hizo pasar mi viejo y que lo sufrí muchísimo, lo veo como un gran diferencial para lo que me dedico. Sí, obvio. Porque yo todos los días me siento y. Y, y, y digo, loco, estar yo no lo todo esto produciendo un programa, estar pensando una idea, estar acá hablando, haciendo, es una bendición es un y lujo. que jamás me lo hubiese imaginado, y por eso laburo tanto como laburo, digo, yo de esta no me quiero bajar. Sí, sí, sí. Porque la, la, yo la sé lo que es. Al corralón no vuelvo. Claro. Y, y. <laughs> A y, y ahora, ahora ya somos, ahora ya somos grandes. Va, eh, grande, tenemos casi 30 años los, los dos y todo. Sí. Pero quieras o no, cuando yo estaba en combate. Y éramos todos pibes de 20 años, que muchos sí, estaban sí. en la boludez de, uy, vienen a pedirme foto a la puerta, que sí, sí, sí. yo por dentro decía, yo no quiero volver al, sí, sí, al Corralón. Sí. Acá no, no, se, no, se me dio una chance no de me estos la, la boludez, me conoce, sí. No me importa la boludez de quién me conoce, no me importa con qué, yo quiero aprender este oficio, sí. porque yo acá no me quiero mover, era mí. Sí, me acá. Y eso fue un diferencial que me hizo moverme más y, y no comerme, porque a los 22 años salí de Cana 9 y tenés 200 personas esperándote, gritando tu nombre. Es fácil que se te vaya. Sí, 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 sí. Y yo veía a mi alrededor pibes que por ahí no habían pasado por todo eso y que estaban en esa. Yo decía, estos pibes no saben lo que es de verdad. la O se quejaban con los productores porque tenían que entrar dos horas más tarde. O sea, muchachos, sí, estamos sabes, acá sí. tirándonos una pileta y, y jugando a ver quién llega a tocar una campana. No ¿Qué están boludo. planteando? ¿Viste? Entonces, esas cosas fueron un diferencial importante para todo y hoy se lo recontra agradezco a mi viejo y mi viejo cada yo te dice sí, 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 se de pero, la parte pero, pero 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 es, es real viste es eh, y de hecho hoy cuando hablo a la mañana eh, en el programa y mucha gente me dice el programa de radio en mi trabajo no es lo mismo sin ustedes sé muy bien que es así porque a mí me pasaba exactamente lo mismo yo cuando iba a cargar a Fargo escuchaba a Beto Cacelan bien claro. levantado. Y no era lo mismo tenerlo en el camión que no tenerlo, porque ir a un viaje en camión de una punta a la otra Solo. sin la radio era una paja. De hecho, los días que no había programa, los sábados, yo lo sufría. porque no. Entonces hoy lo entiendo y le hablo a esa gente. Y de hecho le hablo a ese Nico de 18 años laburando algo que no le gusta y que quiere algo que lo saque de su realidad de un rato, porque yo no quería estar mandando carta, documento en el bingo para, para, para despedir gente, ¿entendés? Eh, entonces, todo, eh, de ese lado yo tomo el entretenimiento, por eso me lo tomo con tanta responsabilidad, y cuando a veces las chicas me plantean al aire, no sé, se si viene un feriado, eh, y te tiran, che, no queremos laburar, respetemos al oyente, loco. Claro. Porque pues hay un oyente que no tiene feriado. Eh, claro. Y que va o sea, hay que respetar en serio a esa gente que está del otro lado, que es que, que su, su salida de la realidad, que es que su, su, su divertimento de la mañana, eh, porque de verdad, viste, nosotros venimos acá a hablar y a divertirnos, y, y hay que valorarlo eso y cuidarlo y trabajar para no perderlo. Eh, y me pasó mismo laburando en tele, que te cruzas a mucha gente que por ahí no se da cuenta que lo que está pasando no vive, está sí. viviendo un 0,1% de la realidad. realidad. Y a mí el, el haber venido también de un lugar como el de que vos miraba la tele y, y viste o sea, es imposible, yo mi viejo no labura ahí, mi familia no tengo nadie que conozca, o sea, ¿cómo hago para estar ahí? De hecho, me, mi vieja me cuenta alguna vez, yo de chico, le, le dije, le digo, yo un día voy a estar ahí, mi dijo, anda anda tu vida. Porque claro, es así. ¿Cómo hace para llegar? Y menos para lo que yo quería que era conducir. Sí, sí, sí. Que conducir. Es el escalafón más alto. No tiene de... sentido porque, ¿cómo haces para que.? Si vos che, quiero conducir, ¿cómo hago? La verdad es que no sé. No sé. No sé. No, 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 no. De hecho, estando en combate, yo un día me le planto a Marcos Gorbán después de dos años de que yo entraba y me eliminaban porque era sí. malo, pero volví a entrar sí. porque me, me metía. Un día me le planté a Marcos Gorbán y le dije, Marcos me enseñó muchísimo, es una cabeza. Eh, digo, che, Marcos, le digo, quiero dejar de ser un participante de combate y quiero. Quiero que me dé la posibilidad de ser notero del programa. Me dice, mira, notero, ya hay. Anda a estudiar periodismo, me dijo Marco. Eso sí. te va a servir. Yo fui a estudiar periodismo. A los seis meses que estudiaba me bajé porque sí. ya no, no, sentía que no estaba aprendiendo mucho lo que yo necesitaba. Eso ah, es un poco de, 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 de aprender mientras haces este Pero me fui de combate, que era mi fijo. Claro. Y ahí mi viejo también es lo mismo. Te vas a ir de Canal 9, me decía. Estás loco. ¿Qué quiere que haga? Me siga tirando un trapecio, no puedo más, me duele todo, soy malísimo, le tengo miedo a la altura. El personaje que tenía de cagón ya está, ya hace sí, dos sí. años lo estoy haciendo. Sí, sí, no lo puedes tirar más. Eh, viste, ya no me divierte, ya no, no. Pero es verdad, estaba resignando un sueldo. Ahí apareció Fierita en mi vida, que clave. Sí, sí. Guille, en ese momento abrió su, su eh, Decidilo sí, Copa su América, yo me había hecho muy amigo de él en, en, en combate. Y cuando me voy de combate, él se va a la vez y se anda, con decidilo, a cubrir a la Copa América, esa que fue el centenario en Estados sí, Unidos, perfecto. a la Argentina. Me sí, dice, me voy. Me dice, me voy yo, con una cámara y nada más. Y dos sponsors. Y la gente decide todo lo que hago. Necesito un productor, alguien que me ayude, alguien que salga adelante de cámara, sí. algo que haga todo. Dijo, me voy, yo no tenía nada. Sí. Me fui un mes, yo no conocía Estados Unidos hasta ahí. Que Recorrimos 12 aviones en un mes, la tomamos. Todo Estados, seguimos la, la selección por todo Estados Unidos. Dos días, dos días libres que tuvimos, nos fuimos a Las Vegas y a Los Ángeles, y ahí con Guilla aprendí a ser camarógrafo, a editar, a producir, a salir adelante de cámara, a hacer un copete de una nota, un mes de un curso avanzado. Tremendo, y la bueno. clave de ahí fue, eh, esta es una anécdota buenísima, no teníamos entrada para la final, te, estábamos acreditados a todo menos a la final. Claro, ¿cómo decirlo? Y Guille me dice, bueno, vamos a hacer la que hacía yo en Francia 98. Acá nadie se imagina que vos vas a querer entrar sin entrada, claro, no. dice, Porque los yanquis sí, son sí, así. Sí, 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 sí. Me dice, vamos a, vamos a darte cuenta que estamos saliendo en vivo para un canal de, de Argentina, en vivo. Nosotros solo teníamos una GoPro, o sea, claro. no que estábamos con una cámara. Sí, 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 Y acá los yanquis con tal de no cortar el vivo son capaces de no cortarte. Claro. Mira, buenísimo, no la tenía ni en pedo. Le eh. digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Yo me dice, hacemos así pusimos la GoPro y le pusimos un cable todo claro. lo que podíamos hacer un poco más la grande agrandaron. quedó así la sí, GoPro sí, sí, en sí, realidad si sí, 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 sí. pasó de esto a esto me dice vos seguime. me dice yo agarro un micrófono de mentira porque no un micrófono sí. dice me hago que estoy con la bucaracha y como que estamos en vivo saliendo para Argentina y nos vamos metiendo de espaldas dice y vos me seguís había dos escáner el primero era uno que no tenía nada te veía que tengas la acreditación sí, no. nosotros la teníamos el problema es que si lo escaneabas te decía que no estaba habilitado sí, no la, fecha, la primera pasabas con el coso la segunda te la, te la... Me dice, el primero lo vamos a pasar, el segundo, cuando eh. te haga una seña, vos seguime. Agachá la cabeza y mandate. Entonces estaba. Es genial esta. Guille, yo filmando. Y Guille con la mano acá no había nada acá. Estaba así. Y acá estábamos a 30 años de jugar una mundial, de, de jugar una sí, final. Sí, sí. Argentina, queremos ganar algo. ¿Viste? Estábamos sí, 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 sí. Eh, esa copa que perdimos sí, con sí, Chile. Sí, 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 sí. Este, entonces iba para atrás. El primer chabón mira así, ve que nos tenemos los cosos. Y medio se corre y lo deja pasar, claro. Sí. Entonces, viste, Guille me viendo y decía, bien, bien. Y venía el bravo. El bravo era el sí. que tenía el escáner, que si no se escaneaba, no dejaba fuera. Pues su trabajo es escanear. Claro. Entonces estaba así, me dice, pegate, pegate mucho. Yo venía, imagínate con una GoPro así, nada. Sí, 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 sí. Entonces cuando se va acercando, Guille tira toda. ¡Estamos en vivo, Mariano! ¡Oh! <laughs> y no, no nos podían interrumpir ahora. <laughs> Estamos en vivo en una noche histórica para la selección. Estamos en una final, qué locura. Ya el chabón lo tenía acá, ponele él. Y estaba sí. de espalda. ¿Viste? El flaco estaba con sí. el escáner así. Sí, sí, preparadísimo. Entonces en un momento me iña el ojo y me dice. ¡Sí, Mariano, sí! Ahora vamos a ver cómo está el público. Y se da vuelta y se manda. Claro, como rápido. Entonces el chabón tira un escáner al aire, no lo engancha. Claro. Y cuando voy a pasar yo pasé como si como fuese sí, sí, con sí, Tempomi. Sí, sí, sí. sí Pasamos los sí, sí. dos así. El flaco tira dos escáneres al aire, no sí. lo agarra. Cuando se dio vuelta nosotros estábamos sentados sí, en primera sí, fila, sí, estábamos sí. en un kilómetro, no, y nos miramos con ella y dijimos pasamos, pasamos. Muy obvio. Y No solo eso, los dos bien, bien, de con Urbano Guille de Banfield. Nos paramos, no, fuimos a buscar la platea más cara a ver si había un urbano. <laughs> lo vimos no en primera en fila. Y, <laughs> y sabés que era lo peor, veíamos dos lugares y nos sentábamos. Dos los lugares tienen algo que llegan tarde a los lugares, viste como sí. las canchas de básquet no son de llegar temprano. Láverme. Entonces, arrancaba el partido y caía un yankee con dos panchos y decía, eh... ¿Qué parte de de como no? Oh, no, no, pero... no, perdón, perdón. Y nos pasamos otros dos. Estábamos ahí <laughs> hasta que enganchamos dos que no vinieron y vimos el partido Primero en primera, primera fila. fila. Eh... te da ganas de putearlo. Pero esta hora no vengábamos, otro. No, claro, boludo, estábamos re calientes. Qué bien, qué pero bien. Pero esa buena, anécdota qué buena, con Guille... Qué buena, es, es buena anécdota, boludo. Es espectacular. ¿Qué? ¿Vamos con once? Vamos a la anteúltima sección del programa, o sea, quedan dos. No te me, no te me bajes, no te me caigas. Igual te veo bien. Estoy pasando bien? Te veo muy bien, exacto. Vamos con 11 eh, preguntas chotas. Nicolás, bueno, esto se lo cuento a muchos streamers y demás, vos lo sabés porque venís un poco del mismo palo que yo. Yo considero que en la tele a veces hacen preguntas que son la mierda, son preguntas chotas, sí. to... pero que sacan titulares, que un poco, por eso lo hacen. Ah, vas a buscar eso? Y en mi, la diferencia es que yo luego la opción que le doy a mis invitados es que si no quieren responder, ya que se llama el Congrego, toma, Si no querés tomar, no importa. Bien. Digo que no, no es obligatoria la respuesta. Dale, dale me muy... gusta, me gusta, me gusta. Eh, la última vez que te pajeaste. La siguiente, la pregunta dos son once, me la sé de memoria a esta altura. Eh, es ¿con qué? Pero como no montaste, se anula, claramente. La siguiente la última vez que tuviste sexo. Ay, hijo de su madre, sabía que no iba a contestar nada. Mm. Ah. Ya está. No, uno más, más la, la lo próxima otro. antes de contestarse. Eh, la cosa te la contesto, me parece. Se anula, se anula la cuarta, que es con quién, y vamos a la quinta. ¿Por qué pretendía que te diga cuándo tuve sexo y con quién encima? Gente, y <laughs> nunca nos vos. pasó que algún soltero nos diga con quién, pero sí me sí dicen con... De hecho fue muy gracioso porque los días vinieron los míos acá, que estaban como muy de gira, muy a pleno, como que no tienen un segundo, y se la pasaron a donde no tienen un segundo, y que en el medio día que tuvieron a Uf Bernasconi se, se mudó. Maxi por encima ha dicho: No, le lo ayudaste, no, no pude, no sé qué. Y cuando contento dice: ¿Cuándo fue que tuviste? Anoche. O sea, el ratito que habías tenido libre. Está bien. hoy fue su mía al día lo mismo. Sí, sí, sí. <laughs> Aprovechó por eso, pero no se dio cuenta que no se había dado más data que esa cuando lo dijo. Estuvo bueno. La siguiente pregunta es: ¿un momento que hayas tenido eh, como medio asqueroso en la intimidad? Pará. Porque antes que conteste, que espero que me cuentes alguna anécdota boliviana, si querés, viene el momento Juan P. González. ¿Conocés el momento Juan P. González? Me hablaron, me hablaron de ese momento ya ¿Sí? cuando llegué. Sí, bueno, el momento Juan P. Se P. González... Se cayó un, un sponsor por el momento no, Juan P. González. No, 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 no se cayó. Por, por, por Robert, sí. por no, esto por no. Robert, Robert. Pero esto es emblemático, la gente ya lo empieza a poner. El momento Juanpi, es como algo muy de, de la comunidad. No lo spoileen, no son boludos. Es un momento, no es tan fuerte, pero lo cuento para la reacción del invitado. Juan P. González, lo conoces claramente. Sí, Pranamente. claro. Estaba con una muchacha, dos dedos por delante, dos dedos por detrás. Ah. Sí, Liviano. Y yo tengo puntos increíble. un sí, me, me. Los dos de atrás, eh, voy a ser metafórico, salen como quien busca petróleo. Salió hecho un conobol. Sí, como conogol. dijo una vez eh, Yayo. Muy bueno, hecho un conobol, exactamente. <laughs> Sale hecho un conobol, eh, Juanpi le dice a la muchacha, muy cordialmente, bancame un toque que me voy a limpiar y seguimos, como diciendo, no ah, voy a hacer un, un momento de esto. Un, un remado. Un, un caballero, exactamente. Y la muchacha <laughs> le dice, no, no, tranquila, agarra el brazo y le come. No, mentira. Te lo juro. Tiene que ser le, mentira. Te lo juro que es verdad, si no bueno, si es verdad. De hecho se hizo un momento esto y también me preocupó que llega la muchacha. Y lo, lo hermoso de esta Qué historia carada, es bro. que la cita sigue, porque no, no es que a esa persona la podés, no la va a echar. Pero mira. Si hace eso, yo automáticamente le digo eh, me voy. Está en su casa, Chon. No Andate. Echarle. Sí. Boludo. Cada uno tiene su humor, amigo. No puedo creer. Y tuvieron que seguir chapando todos, nos contó todo. Dice no. que no hace... Sí, sí. Obvio, la, la dijo Che. Le... Andá a lavarte los dientes, mínimo un listerine. Sí. sí. Me gustó la reacción, fue de las mejores reacciones, ¿eh? No, boludo. Bueno, no me contestaste. ¿Tenés algo medio asqueroso? No, no tiene que ser esa magnitud, está claro. No, contó esa que magnitud, se... no, boludo. Contó que se, que se despertó medio meado en la casa una novia, algo que decís, no. salió mal. Un... Sí, una vez me pasó una que la conté, no dice nada, cenó mucho. Me hicieron acordar recién en el chat, mira. Yo tenía mi primera novia, era de Quilmes. Yo de Lusuriada. Súper Se cerquita la tuya. Diez meses. En oh. diez meses tuve novio. Yendo y viniendo. Un día ella, éramos muy chicos, yo tenía 19, ella 18. Yo no podía estar en mi casa, ella ni en su casa. Claro. No había forma de tener sexo. Era todo telo. Yo en ese momento laburaba en Fargo. Me gastaba la guita mensual literalmente en hotel y alojamiento. Porque no había chance. Sí, sí. Un día lo senté a mi viejo y le digo, pa, no puedo más. para ¿cuándo, ¿cuándo veas a esta chica con el 2 de la mañana siesta? ¿Cuándo tenías novia? Iba a comer a la noche. Claro. O los fines de semana. Sacar cara de dormido. Nada. a ella no le decía que era repartidor de Fargo. ¿No? Marketing. <risa> 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 Marketing en Fargo tenía. Y con el canal, tru, 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 tru. Un poco de marketing era porque sí. la bóndola yo la acomodaba bien. <laughs> había que hablar a los muchachos a había... la fila. Había, había, había. Sí, había. Sí, sí. Me sentaba con el padre y decía, no, yo con los chinos me peleo para ver dónde está la bóndola. Después en la realidad iba yo con los panes. Soy gerente de marketing en Fargo, decía hijo de mi puta, qué cara dura. Eh... <laughs> Ey, boludo. Diez meses mantuve me la mentira. Lo enganchaba un día en el chino con los panes. ¿Qué hacen, hijo? Claro. era claro. el no, gerente de merchandising, era ahí está, me lo sacaron, excelente ese no, era amigo. Sí. Que era verdad, sí, el sí, merchandising sí. lo ubicaba yo en las góndolas. Sí, sí, pero de hecho, no. es un gran tema las góndolas de los chinos. Depende de dónde está, claro, tiene más ventas. Y vos tenés que ir con los vencidos, y los vencidos lo tenés que poner adelante, no los vencidos, los que están sí, a punto que de que vencerse. Porque si vas a comprar, para agarrarlo de atrás, que son los sí. que están más frescos, o lo ah. adelante, si no vos vas, a, vas a la otra semana, están vencidos y te lo tenés que llevar y se lo tenés que devolver. Claro. ¿Entendés? Entonces, un poco de merchandising era la verdad. Bueno, listo. Bueno, un día lo senté a mi viejo y le digo, pa, eh, me estoy dando toda la suelda del telo. digo, no puedo más, dame una solución. Y ahí mi viejo me dice, mi viejo tiene con los tres hermanos un estacionamiento en Castelar. Para. No tuvo nada fácil este muchacho. Yo me iba a decir un departamento, tenían no, entre los tres. ¿Qué te pensás? ¿Que me va a dar un departamento, no lo va a alquilar, me va a quedar a mí. Un estacionamiento en Castelar. Tres pisos para abajo, sub suelo. Y me dice: escuchame, viste el estacionamiento de Castelar? Sí. Tiene una habitación para el sereno. Y no hay sereno. Anda a verla. Sí, sí. está. Si está bien, le pones una cama. So... Estamos hablando de una chica muy cheta que salía yo de Quilmes. Sí. Muy. La conocí en Pinamar un verano. Probable por ahí fue... yo fui al colegio en Quilmes, el colegio Chetón En Invernal era ella. Perfecto. Era abogada, estaba estudiando Derecho, ahora ya es abogada, en el Poder Judicial. Entonces, voy a ver el lugar, era un cuarto sí, de sí, sí. tres por dos. Sí, sí, sí. Eh, baldosas, cada una baldosa había una partida que si la pisás descalzo te cortás. Sí, sí. Era un penal era el penal de Berasatei. El, el penal de Verasatei, <laughs> pero en castelar. Eh, le digo, pa, ok. O sea, está, le pongo un poco de onda. Y había un baño que era importante sí. y está le digo bueno necesito una cama comprala me dice me bueno claro. obviamente no estaba podía comprar un king Side no. a Canon sí. compré una cama en, en la rotonda que de las Firestones. Sí, no compré una Canon en la rotonda de las firestones llegando a Loma de Zamora de los que vendían viste cosas usadas sí, sí, en bueno. la rotonda esa de Pasto en una cama de madera que estaba bastante bien sí. lo viste conforme Dos mil pesos me salió. Dejé la vida, la pongo, la cama, mi vieja me da un acolchado viejo, lo sí. pongo ahí y un día agarro a mi ex y le digo, Abril se llamaba. Vamos a ir un telo temático. Abril tengo un derpa le dije. <laughs> en Castelar, <laughs> que Castelar es más que es más que el Tengo un derpa. <laughs> y tiene cochera. Sí. No 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 tenía lugar para la cochera, no tenía. Estaba ocupado, el estacionamiento tenía que dejar afuera. No tenía ni lugar. <laughs> un estacionamiento no tenía que dejar afuera. Acá viene el tema. Acá viene ya el tema. Yo me imagino la chica, la, la comida familiar. No, Nico, mi, mi novio que les conté, el que es gerente de merchandising. <laughs> Ahora tiene un NERPA en Castelar. Perdón, no te olvides de detalle. Shiban Auto, Luzuriaga, Bernal, Bernal, Castelar. Sí. Castelar Bernal, porque ella sí. no se podía quedar a dormir. De hecho, al padre le teníamos que mentir que salíamos a bailar, porque no podía dormir conmigo. Claro. Entonces, esa me hacía 300 kilómetros por noche. Ay, boludo, lo que te gastas entero te gastas en nafta. Primer, primer, noche que vamos a pasar a, a, primer noche que vamos a pasar a, a Castelar, esta es excelente. Había algo, yo me percaté el día que fui a hacer el, la observación de mercado, que era que la habitación del Sereno. Sí. Claro da a la entrada porque justamente sería un sereno por si hay coches sí, sí. que cuben, pero no había sereno la entrada es una ventana que da al, 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 al portón el portón cada vez que se abre hace eh, no eh, eh. primera noche que estamos con mi ex ahí mi, mi, mi primera novia. Eso joder. cuando llegó, ponerle el lugar aceptable. ¿Entendió? Aceptable hasta ahí. Por eso, pero ahí, yo tiró buena onda. Eh, bueno, tenía onda el lugar. Tenía, tenía muchas ganas puesta. Una cama comprada en una rotonda. Eh, mi vieja creo que había ido y le había le dado una esto, limpieza. Bro. Bueno, llegamos, estamos en el pleno acto sexual. ¡Eh! Nos cagamos todos. Cagamos. <laughs> yo me, no me había percatado eso. Y a partir de ahí no paró de sonar con 20 minutos de intervalo. No. Cada vez que entraba un auto, sí. y aparte entraba el auto, y yo tenía una ventana que daba a la calle que me escuchaba, y la otra ventana daba al estacionamiento. Entonces, primero se escuchaba el ruido del coso. Y después el auto, después, el auto trabando, la familia bajando, sí. no, sí, peleándose, porque sí, nadie sí. sabía que había que ir durmiendo sí, arriba. Sí, 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 sí. Sí, no, hablando todo, así estuvo toda la noche. Y eso tiré como tres meses con ese bulo. Hasta que un día, acá viene la historia. Que si se te paraba ahí, negro, se te paran en Guayel? Acá llega la, distracciones. la. Acá llega el momento asqueroso. Un día llego, todo perfecto. Cumplíamos un cumplemés. Me había mandado la de poner un corazón. Uf. Todo muy demasiado. Llego, todo cagado por una paloma. Había entrado una paloma por un hueco. No. La paloma estaba ahí todavía. No, 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 no. no, 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 no. Todo cagado. La el marginalidad cu del cuento, por el amor de Dios. El cuadrado estaba todo cagado yo cagón gritando porque la paloma volaba ahí adentro y, y, y mi ex diciéndome pero agarrala sé algo hace algo eh, y ese, ese fue un momento asqueroso tardé como dos horas en sacar la paloma pero fue bravo. hermoso funciona también para la siguiente que es momento penoso algún momento penoso en intimidad? Sí, va, va 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 también o eh, algún momento que no funcionó es penoso sí, porque que te dice es que, que vamos funcionoso. esa línea que acá dejamos en claro porque estamos de, de, de tomar con responsabilidad el tema de la educación sexual es penoso entre comillas no tiene nada de malo es natural no no, no lo que siempre hablamos a la mañana es todo la cabeza. Sí. La mina no tiene nada que sí. ver. Porque a veces la, la piba sí. viste, se siente mal por la situación y por lo general sí. es la cabeza del sí. hombre bueno, que obvio. De hecho, muchas veces hemos hablado en el programa que Nachito es un gran exponente sí. de esto. A veces cuando te gusta tanto la persona, Además, tenés más presión los, los y, no lo, y no y, y tenés tanto, tanta presión de que esté bueno, que te pasa. Qué re loco, porque digo, dicho para, para por ahí para mujeres eh, en, en las relaciones eh, heterosexuales. Eh, está más cerca de ser una señal buena que una señal claro, mala. Claro, tal cual. ¿Y cómo se lo haces explicar claro. a la otra persona? Así que eh, no te pongas mal, si pasa eso, no. es todo del pibe y de la cabeza, y por, seguramente le gustes más de lo que vos te pensás. Pero también está piola cuando no tiene ninguna obligación, pero cuando hay un acompañamiento piola también de sí, eso, ¿viste? Que, a, que, que se a, a todo no ha pasado de que tal a, mí, cual. a mí muy chico, eh, una, no voy a decir quién, pero de hecho, hablo bien de ella porque era una chica medio conocida, bah, que para mí la conocida en ese momento yo recién arrancaba. Y, y fue como Tranquilo, vamos a hacer Y yo no lo veía que dije. ¿qué, qué, buena, es por acá. qué buena onda. Eh, bueno, vamos con la siguiente. La voy a buscar porque me, me dice que me salía las 11 de memoria, me salía casi todas de memoria. Peor borrachera, la hablamos. Mm, sí, no vamos no a pasarla, mucho. vamos a pasarla. Está bien. Me gusta que Nico está en el momento de, de decir las cosas que valen la pena. Bueno, eh, la siguiente es. ¿Alguna te cagaron plata? Sí un laburo no te pagaron, ¿Un manager medio extraño. Mm, significativamente no. no, no, no. Ninguna, ninguna que no, diga sí. Significativamente no. El acuerdo. Sí, así que diga, viste, eso Hijo se te viene a la cabeza. Sí, sí, si sí, no sí, sí, eso. Todo. No, creo que no ¿Metiste, los, cu ¿Metiste los cuernos No, vez? No. Nunca. No, nunca. ¿Tenés cara de sí, Soy no culposo, no podría. Sí. Claro. no, no. no, y aparte estuve siempre, No, no no nunca tuve la necesidad tampoco, ¿no? Perfecto. La onceaba, la última de esas once puntas. Chotas. ¿Algún curro que te. Digo, curro en el tono de. A ver, acá quiero que digan números, medio amarillista, no hace falta. ragasta habló de un terreno. Que puede ser o algo. Buen laburo, como que valió la pena, pero que te garparon muy bien. O algo que era. No sé, una presencia que decís, loco, de verdad no laburé un carajo y me pagaron bastante bien. Eh, Lo que vos quieras. Yo siempre digo. En combate. Sí. Inventé un baile que se llamaba el Aquaman. ¿En serio? Un chorro. Una cosa así era. Perdón, A ver, sí, sí. acá te va a acomodar. Y bueno, penita, con esto estoy, Tampoco es mucho lo que voy a hacer, ¿eh? Con que se vea, esto está bien. Y la cuamán era con cualquier ritmo musical, esto. Y entraba. Vos hacés cualquier ritmo musical, hacés con la boca. Una cumbia. Eso, eso, haces eso. Y la palma de los negros viene arriba. Uh -huh. Palmas. Esto. Un baño me construí con el Aquaman. Mentira. Y eh, eh, presencias por el interior. No, mentira. En la época de combate. Ment ¿Ibas a hacer esta poronga con todo respeto? El Aquaman. ¿En vivo? El Aquaman, no esta poronga. Esa poronga llamada el Aquaman. Subía a tres, cuatro personas, le enseñaba a bailar el Aquaman. El tema del Aquaman era. Nadie respondió tan bien la pregunta el curro. ¿Qué hijo de su madre? El tema de la Aquaman era con la mordidita, Ricky Mardi estaba muy bien. Una mordidita. Una mordidita. mordidita. Y, y aparte Aquaman que vos entra. sos de los míos, que bailamos mal. Si me mal, sí, iba a decir complicado, mal, me gustó. Eh, y, y íbamos a los boliches en el interior, eh, enseñábamos el Aquaman, hacía pasar 3-4 parejas, enseñábamos a bailar el Aquaman. Estaba muy de moda el Aquaman en combate. Cada vez que hacía un punto, que era rara vez, sí. metía el Aquaman vale. para instalarlo. Para saber que pegaba un fin de más. Claro. <laughs> eh, qué ídolo. Cada vez que Firita me daba una mano porque era amigo, decía, o sí. si querés el Aquaman en, en tu provincia, ah. comunicate acá. <risa> no, <risa> qué ídolo, qué ídolo. Y un mail, un cartel con un mail. Mirá qué capo, con el Aguamán no lo bailaste. Qué hizo. bravo que era. Claro, el Aguamán, lo... después yo, en honor al Aguamán, porque sí. el Aguamán lo, lo, lo sepulté después sí. de combate. Sí, sí, quedó. En el bailando dije: Estoy bailando, tengo que hacer honor a esto. El y a algo... Mati Ramos le decía: En cada corrio tengo que tener un momento de Aguamán. Por ah, respeto a la murió. gente sí. que me hizo construir este baño. Sí, sí. <laughs> Por cada baldosa. Entonces, si vaño. vos ves los, eh, lo, lo, los programas de Bayando en todas las coreos había algo. Había algo. Medio de ahí. No, no, y, no, 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 puedo creer, no lo puedo eh, creer. ¿Qué capo? ¿Qué capo? ¿Qué parte. Y el Aquaman era, era un paso que estaba... Estaba instalado. No, no esperaba esa respuesta, no esperaba esa respuesta de un ídolo. Bueno, vamos eh, así, ahora sí, a entre dos, la última sección de este programa, con el mismísimo Aquaman en Ferné Congrego. Esto es ponerte en aprietos. ¿Con quién te tomarías un Fernet o en qué contexto lo disfrutarías más? No pienses tanto en el Fernet en sí mismo, sino en la persona. poner los huevos a la mesa y elegí entre una y la otra. Y la primera, viene livianita, tranquila, ¿con Nati J o Flor Jazmín? Eh, qué hijo de puta que sos. Bueno, voy a decir lo siguiente: con Flor ya me tomó un vino que fuimos a cenar la semana pasada, así que con Nati. Nada, no, esa es la salida, esa es la salida no, fácil, boludo. la calle hacen todos. Pero ya lo hicimos tres ahora con Nati. Bien, saliste teniendo, saliste, uno, saliste dos. bien, saliste bien. ¿Con el pulpo o con Nacho Elizalde? ¿Fernet? Sí. No, con Nacho, el pulpo muy hobby. ¿eh? Es hobby? Que yo soy medio viejo, ¿eh? pero. Pero el pulpo. Nachito, Nachito, porque tiene siempre buenos lugares donde te lo hacen bien. Spot. Gastronómica, sí, si ¿viste? No la... Galán, sí, Te sí. recomiendo lugares para ir a comer, comida cool. Sí, la otra sí. me llevó un lugar y me dice: te voy a hacer probar la mejor pizza. ¿Cómo se llama? Gordo Chanta, ¿viste? Un lugar medio raro de afuera. Nos sentamos, lo que comimos. Increíble. Increíble. Envío a la gente que tiene ese dato, ¿viste? Que yo no te digo los lugares obvios. Y la gente piensa que hay algo entre tener canjes y ser más o menos conocido con saber a dónde ir a comer. Tremendo. Mi familia Gregor, ¿vos qué sabés? No, 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 no sé, no sé. No sé. Casi tanto hay un lugar que me invitan, listo. Bien. No tengo ni idea. Eh, ¿Con Guido Casca o con Fierita Catalano? Oh, bueno, pará. Ahí sí. Eh, eh, <laughs> Mira, eh, para... me Medio copete me hace, eh. No, porque, ah, Fierita no... Fierita con Fernet no... No, no te agarres del Fernet, vos, cabón, pará, aga... Yo me agarro del me agarro no. contexto, ¿qué querés que haga? No, elegí uno de los dos. Eh, no, Guido Tomando Algo muy gracioso. ¿Guido Tomando Algo? Es muy, Guido, Tiene algo? Es muy bueno contar contador de anécdotas. ¿Sí? Sí. Y sí, debe serlo. Sí, sí, sí. Tiene pinta. Y, con, y bueno, perfecto. Y, y hablaste, de Fielita hablaste mucho en el programa. ¿De Guido algo que digas de, de, de lo importante que fue para vos? No, bueno, con Guido me, 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 me dio una gran oportunidad, tanto él como Peluca, eh, en, en, en la tribuna. Y ahí empecé a aprender un poco el oficio. Guido una vez me dijo, conducir es hacer arte. ¿Eh? Claro. Eh, y y, y, y mucha, he tenido charlas con Guido de dos tres horas donde te filosofa sobre o sea. la vida sobre todo y que te da como decir oh, este flaco claro loco sí, tiene una sí, cabeza pero, distinta pero sí, por, resto. por escándalo y una vez me cagó a pedo me acuerdo <laughs> porque yo estaba en la tribuna ahí donde hacía de jurado, entonces nosotros estábamos sentados atrás y estaba el participante de adelante. Y yo era un enfermo de ver lo que hacía él atrás de sí. cámara, porque Ido es de ir a decirle al camarógrafo cómo tiene que, que, que enfocar, ¿entendés? En todo. Y un día me agarró y me dice, Deja de mirarme a mí, mirá al participante. Sí, sí. Si no que está en la casa, si vos sos el jurado y no mirás al participante, si es un ladri. de inconsciente, si ya vos que estás ahí no estás mirando, yo tampoco miro y miro para otro lado. Claro. Viste, están esas en cosas. Todas. Eh, y después de la conducción, cuando te va mal con el número, cuando te va bien, eh, te, te, está atrás, te llama, te dice che, esto, está siempre abierto a que le consultes algo, te da su visión. Qué a... maravilla. Ah, sí, abuela, abuela, abuela. Sí. A mí no me gustaba mucho, a día de hoy no me gusta, se lo he dicho a los productores, porque de ir de, de participante a su programa, el de ahora, porque. Lo tenés que conocer. Porque sos un florero más, digamos, fui, pero las. Cuando voy, si voy, voy a, a mirarlo a él, ¿entendés? No ¿Sí? voy porque voy a participar, voy a mirarlo a él. No, eh, no, no. no. Porque son, todos, son todas artimañas de él, desde una, todo, desde todo, una todo, escenografía, todo. pasando por un juego, pasando por mí, uno de un, los invitados. Un que va día, allá. un día, <laughs> es buenísima esta. Estábamos en net haciendo, tenemos wifi en net, que recién empezaba el canal sí. de aire y ya nos tenían presión con el rating. Sí. Hacer 0.5 en net era descorchar sí. champán, hacer sí. 0.1 era ser el peor. Sí estamos hablando de 0.4 milésimas sí, de sí, sí. delirio, pero bueno, estábamos medio flojos de números, nada todo. Yo estaba ahí en el programa, teníamos a eh, ¿cómo se llama? la Jimena la Torre, sí. que tenía invitada astrología, astrología, la típica, cómo va a ser el año de Tinel sí, 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 cómo sí. va a ser el año de Susana. Dice sí. <laughs> sí. todo para ver si levantás o sea. algo desde vieja viejas mirando la tele, sí. <laughs> la realidad. ¿Viste? me dice, ¿qué tenés? Me dice hoy. Bueno, está Jimena La Torre, tengo el juego de a ver quién deja claro. la copa más cerca. ¿sí? Viste, me diciendo, las veo complicadas. De repente me dice, ¿alguna vez la viste a Jimena La Torre sin el gorro ese? No, le digo, ¿qué tiene que ver? Jugá con eso. arranca el programa y decirle ¿cómo tenés el pelo? Pero no se lo saques amaga que se lo sacás... Y todo el tiempo estás con eso. Y arrancó el programa. Y arranqué y le digo, Jimena, ¿a ¿no te sacaron ese gorro? ¿Viste? Ya la descoloqué. Sí, no entendía no, nada. ¿Te lo puedo sacar? Bueno, no sé, nunca. Bueno, a ver. Uy, en un rato. En un rato. Y midimos bien. Yo dije, nada, ¿Este tipo ah, es un Tipo, distinto. ¿cómo mierda? ¿Se te ocurre? Eh, o sea, ahí Aparte, te das cuenta que con nada generó sí todo, algo. Todo, 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 eh, todo. Y así es él su programa. <laughs> sí, sí, que es el programa. Acá lo dijo el otro día. que El programa es él. Eh, vamos con la siguiente. ¿Con Abel Pintos o con Fran Charco? Uy, parado, boludo, Abel. Eh, voy a elegir a Abel, pero porque no lo, ni lo conozco. Claro, y eh, con Fran me podría sí, tomar un Fernando. Sí, exactamente. De hecho, me lo he tomado, lo creo, en algún tomado. momento. Seguramente. <laughs> pero no, no, con Abel, Abel, Abel. Lo admiro mucho y fue muy clave en, en todo el proceso de creación del uso. Escuché mucho una canción, Pájaro Cantor, me volví fanático. Y él me parece un fenómeno. Qué más, qué lindo cuando una canción te acompaña sí. en un proceso y te la acordás tanto, qué locura. Eh, vamos ahora sí con Rufo o con Gasti Pisano. Eh, hijo de puta, son dos de mis amigos. No, voy a poner Rufo porque está en España hace cuatro meses. Tú me lo contestaste de cagón. Igual y bueno, un... mira, te tengo un argumento para todo. Todo de estratega, todo de abogado, el boga de, el vuelve, del bingo. Vuelve, vuelve ahora en, en diciembre, así que tengo una gana de tomar un fernet con él. Con Hoy el... me manda un mensaje mientras estás haciendo Tenemos Wi-Fi y me dice qué delirio que estás haciendo. Sí. ¿Vamos Hoy buena... vinieron los actores que no quedaron en Shrek en Tenemos Wi-Fi. <laughs> ¿Los actores que no quedaron en Shrek? Vos ahí lo usás mucho, lo usabas mucho, lo seguís usando como de lo que sacas de ahí, lo llevabas al programa de aire es. o lo llevas al uso también. Es un poco tu, Estamos con tu jam no... de televisión. Y bueno, tu prueba. Es que hay, es una remada constante de situaciones. Ah, es hermoso. Eh, y, y vinieron los actores, que no quedó, el Shrek que no quedó, o sea, quedaron Shrek y él y el que no quedó, el príncipe que no quedó, Fiona la que no quedó, todos los que no quedaron. Y su historia de vida detrás de no de vida, quedó. Claro. <laughs> lo voy a, a chumear después, sube eh, todo, ¿no? Sí. Sube todo. Bueno, eh, vamos con la siguiente. Vas a volver a putear, creo. ¿Con Juan y uso o con Agus Azarenelli? No, perdón. ¿Con Pitti o con el colo? es ahí Investigaron me, me todos mis amigos, hijos de puta, cómo salió. Sí, la productora increíble. No, el Pitti eh, no, no sale nunca, así que... No, con, con el colo, con el colo, con el colo. La pregunta es, ¿quién te cae mejor igual? Pero boludo, son todos mis mejores amigos de la vida. ¿Cómo.? Sí, la tiré corta, Con ¿viste? Cada la... uno es distinto. Está bien, ¿viste? Está esa relación bien, distinta. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Viendo el Gran Pez o House of Cards? No, el Gran el Pez. El Gran Pez, la gran película. Película. ¿La tenías en, en disco? No. En mi casa la tenían en DVD. No, no, ver. yo la vi de grande. ¿De grande ah Y de grande un poco la entendés también. Sí. De chicos Te La tengo que volver a ver de grande. La vi de 70 de no, chico y una la la de grande De chico es imposible entender. Me acuerdo que era compleja. Creo que todavía no la entiendo. ¿En Fly City o en Pinar de Rocha? mira justo nos nombró los dos. Eh, una es una matiné y el otro el de grande. No, Fly City. Fly City tiene más, más historia. Está de nostalgia. Íbamos, nos tomábamos un speedy y ya sentía que estabas en pedo. Eh, te tomabas un daiquiri de frutilla y te hacías el cheronca. A un amigo lo jodían porque hacía shots de granadina y quedaste el día de hoy. Eh, era como, eh, mirá, y granadina. sí podés shotear todo lo que quieras. Sino... Con mucho colesterol. Sí. Y era como, uh, hizo 11, sí, podés hacer 1000 si crees. Sí. Pero era esa época que... Muy bien. ¿Viajando a Italia o a Ámsterdam? Italia conozco, Ámsterdam no, y tengo ganas de conocer. ¿Y que... Italia no, ahí no estaba pensadito un viaje con, con los nonos, la idea? No, lo intenté ¿Qué? y se me plantó. Mi abuela viajaría, mi abuelo no. Todavía no. lo tengo en mente eh, hacerlo, hacerlo, pero les no cuesta muchas horas. Pero no, pero no conozco Ámsterdam. Que... Muy bien. Eh, ¿Escuchando Record de Italia o las charlas de mamá en la merienda? No, las charlas. Record de Italia no lo puedo escuchar. No, ese programa de mi viejo. Sí. Tiene un año más que yo el programa. Claro. La anécdota es que cuando yo mi vieja queda embarazada de mí, mi mamá le dijo a mi viejo, "No quiero que mi hijo no pase por los programas de mi viejo, son de 8 a 2 de la tarde claro. los domingos. Quiero que mi hijo los domingos esté con el padre. Cuando nace Nico, lo dejas." Sí, le dijo mi viejo. 31 años hace ese programa. <laughs> Está bueno es, que tuvo que elegir y eligió. Y está bien igual. Sí, porque me parece bien y es algo sí, que a él, él le gusta. Pero que es gracioso el año sí sí, 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 el año que viene lo dejo, 39 después, estás vos acá y lo sigue haciendo. Y las charlas con tu vieja en la merienda. ¿Charlas eh, que te acordás, cálculo? Eh, ¿Con mi vieja o mi vieja? Con tu vieja, las charlas de la merienda con tu vieja. Eso no, 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 hay, no existió mucho. ¿No? Es más un chiste que hago yo, porque ah, mi sí. vieja siempre fue de querer. Dice quiero. Que pasa me... con la quiero que también. tomen café. ¿Por qué no me esperás con el mate nunca? Y yo, viste, no, mi hermano es más de eso. Perfecto. Yo no tanto, pero Total. sí, sí, mi hija es lo más grande que hay. ¿Escuchando a Javier Calamaro, a Javier Calamaro o los Chorigabes? Eh, bueno, los Chorigaves son buenos, pero no, Javier Calamaro es por un tema, euforia y furia, que es un tema excelente, uno de mis temas favoritos. Me gusta que se, que, que sos cancionista, por el tema. Sí, cancionista, no sí bandista. Bueno, está bueno eso. Eh, ¿En el club 4 de julio o en las inferiores de Racing? No, el 4 de julio, mil veces. En la esquina de a mi River. casa, desde, desde el club que me acompañó mi abuelo, otro de otro abuelo. En el que hice todo, toda la época y el club donde vivía. ¿Juegas bien al fútbol? Juego, juego. Soy un medio fru un futbolista frustrado, eh, pero ese club me dio todo. Era conocer gente de otra clase social, convivir con esa gente, eh, saber lo que era un espíritu de equipo esforzarme para entrenar y jugar el sábado, eh, superarme a mí mismo, no ser cagón. No, no ese club me enseñó todo, todo. De hecho, cada tanto voy todavía cuando voy a comer. Me criaste un viejas. poco ahí? ¿Me crié ahí? Eso. Obvio. Pues López nos contaba eso. Yo Obvio. Te, en todo. Te, La digo, sociedad de fomento esa dio todo. ¿Tuviste algún técnico que fue como un poco de, medio paternal? Sí, 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 recontra. De hecho, yo era muy cagón. Y a mí me pasaba que en los entrenamientos la rompía y en los partidos desaparecía. ¿En serio? Y venían técnicos que, claro, me veían hacer eso, me daban la oportunidad, dos, tres partidos, veían que en el partido era cagón y me limpiaban. Un día vino uno que fue el que nos sacó campeón a toda la categoría y que después nos hizo ir a Racing todo. Y me veía en los entrenamientos que era un crack y cuando iba los sábados al partido. Eh, me, me escondía y un día me sentó y me dijo: Escúchame, mirá que no te voy a sacar. O jugás como jugaban en su entrenamiento o te vas a pasar vergüenza a todos los partidos porque te escondé como un cagón. Claro. Y me gritaban en el medio del partido: ¡Cagón! ¡Mostrate! ¡Cagón! Así. Y me empecé a sacar la, 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 el coso y empecé a jugar un poco. A, 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 sí, sí, sí. A, a ir muy charpado fue eso. carengó para que salga Mal. el nico de los entrenamientos. Y ahí conocí a mis dos mejores amigos con los que estoy tatuado que acá me van a joder todo, porque a no ver. sé ni pronunciarlo. A me tatúo en inglés. Yo no. No, está bien, pronunciado. Nunca caminará solo. Sí, que también está en la camiseta del Liverpool. Claro, de ahí vino. Mis dos amigos que nos jugábamos juntos de los seis años ahí, muy fanáticos de los tatuajes, yo cero, se iban a tatuar y me decían, somos los tres, lo que nos conocemos claro. de toda la vida. Te tenés que hacer, tenés que hacer, y dije, bueno, me lo quería hacer en un lugar muy chiquito y que no me lo vea, y me lo hice acá. Ahí. Bueno, y, no está y, tan chiquito. ¿eh? Está bueno, y está bueno. viste, salió bastante grande. Sí, sí. Y no, no. muy bien, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Haciendo los fletes del corralón o vendiendo medias, mirá justo? ¿Con cuál de dos te quedas No, vendiendo medias, no pude vender no. una, boludo. Sí, o sea, no... Tenía todo mejor precio que yo. No, los fletes. ¿Sabes por qué? Porque vos no sabes vender. No, boludo, claro, es una locura, me decía, no sabe vender. ¿Sabes qué quieres que haga? No tiene... El ambulante de la calle tenía mejor precio que yo lo buen vendedor que tenés que ser para convencer a alguien que pague más. Eso Aparte, es lo que no consigue nadie. Un poco de razón tenía. Me dijo, yo de verdad no sabía vender tampoco. ¿Viste? nadie no. que me decía, no, yo táctica, no. Sí, 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 sí. <laughs> bueno, ¿haciendo Tenemos WiFi o Nadie Dice Nada? Muy difícil. Difícil. Y bueno, Muy acá difícil? son difíciles. Se llama entre dos la sección. Nicolás, está eh, bien producida. No, a ver. Te decir Decí uno de los dos. Hijo de puta. Voy a decir Nadie Dice Nada, pero porque es todo mío. El canal y todo. Eh, tu proyecto personal. Claro. Pero WiFi es un programa que tengo en el corazón. Me dio la oportunidad de conducir por primera vez, eh, eh, recontra. De hecho, ¿vos sabés que You'll never walk alone en inglés quiere decir aguante, tenemos wifi Sí, hijo de puta. ¿Lo sabés eso? Claro. <laughs> Muy bien, perfecto. Vamos, quedan dos. ¿Haciendo Game of Rock o Disco 2000? No. eran dos programas de rock and pop exitazos. Game of Rock <laughs> era un programa que iba todos los días de 1 a 3 a en rock and pop. Y Disco 2000 era un programa de previa los viernes de la noche. No, Game of Rock. Rock. Sí, con Valen Salesi lo hacía sí. Ah, ¡Ay, es verdad, boludo! Me acuerdo de, de los posteos de Instagram, me acuerdo. Vale. Mirá vos, tal cual, Valen, capa, vale. Divina, divina. Bebo hace un montón. ¿Comiendo asado o albón con papas? No, asado, asado mil veces. Asado. Las días con papas era una comida de, de, mi vieja. de tu vieja. Bueno, Nicolás, son las 0.42 de la mañana. Llegué a las 9 y media. Llegaste a las 9 y media. Bien. Hay 3692 personas, es un delirio. Sí, está bien esto. No, está muy bien. No es que está bien. Eh, llegamos al final del programa. Tenemos un regalo acá para hacerte. Es un Estoy bastante entero, eso me hace sentir bien. Sí, yo te de caripela cambiaste. Ah, cambié. Si le te <laughs> una foto ahora que a veces lo hacemos era antes y después. Sabes que me acabo de acordar una idea. Mira, justo tengo un productor a mi lado. Para, eh, para que digo la idea y lo sacás porque quiero darle identidad a ese momento. Pero está Nico acá. Me la dijo, la dijeron en el chat que comprarnos el cosito de de alcoholemia y hacerla al principio y al final del programa. Es buena, ¿eh? Puede estar buena. Puede estar buena me lo había olvidado, entonces la quería decir es a mis buena, productores. ¿eh? Nico, a abrid el. La otra que podés hacer es la de Hola soy Nico, este es mi primer trago. Sí. Y la otra de Hola soy Nico, este es Yo, mi trago. Y es juntar a, a todos los invitados con yeah. el Challenge ese. Sí, o sea, hace 40 invitados se me tiene que ocurrir igual. A ver esto. Ojo, cosas ¿eh? cosas ya me interesa el libro, libro, eh. Me interesa tema libro. Esto muy bien. Soy Son muy de la golosidad. ¿Y el libro, a ver? Creemos que es de un autor. Che, boludo, está bien esto, ¿eh? ¿Nuestro de Tolteca Está bien, de los cuatro, es el de los cuatro acuerdos, sí, ¿eh? Este. Exactamente, sabíamos Espectacular, que te gustaba el oblato, otro de los Este mismo. es el siguiente, me claro. parece. Eh, los cinco niveles de apego, me encanta. Claro. ¿Sí? No, ¿Estás excelente. Bueno, ahí Muy bien, ¿quién es de esto, Natalia te... se ocupa, acá yo doy el, el mérito al Muy que bien, que de los Tolteca, claro, pues yo leí los cuatro acuerdos. Claro. Excelente, me encantó, ¿eh? Bueno, no sé si pasa. Qué lo bien, estás ahora estoy terminando justo lo que estaba leyendo. Espectacular. Bárbaro, gracias. Y te las golosinas. Excelente, me y encantó Y 40 esto. lucas a canjear en África. Ah, eso te, no, no está mal. No me, te devuelvo el libro. No está mal. Te devuelvo el libro. Sí, la, la, Pará, para. Eh, te eh, voy a dejar hablar, pero el, el programa lo cierra limitado. Yo me voy, quedas vos a cámara diciendo lo que quieras. No, mentira. Sí, siempre hacemos eso. Antes voy a agradecer a la embajada. Si este lugar les gusta, lo pueden alquilar. Pueden hacer su programa acá. Pueden jugar a ser a griego. Ah, no, pero hay un montón de estudios. Vos lo estuviste recorriendo. Es muy che, lindo espectacular está Increíble. Eh. Estamos acá con Juan Vitali, filmmaker de la hostia. También lo pueden chusmear. Eh, la rompe toda. Ok, las la redes de la, de la embajada aparecieron. Y también. Eh, Buen manner, Ahí está. Buena eh, barrida. Eh, los Alical. amigos de Alical. Que como les pedimos, vayan a seguirlo y demás poniendo eh, carteles random porque ya Funciona pasó, el sí, sí, ya pasó. Sí. pero viste que uno o sea, tiene el timing, eso no, Yo no leo cualquier o cosa que me ponen enfrente. Agradecerle a Nati y, y a Manu, eh, como hago todos los programas por, por esto, a ustedes que están ahí, este programa me cambió el año y de alguna manera siento quizás exageradamente la vida, es un renacer. Eh, a la gente de cripto el último programa le dimos mucha ola a, a, a Lical así que esta vez les pido que vayan al Instagram de, de cripto la, tota, la tota la tota la tota la tota al último posteo de cripto y a seguirlo a ver si llegamos a 10k y por último y más importante que todo al señor Nico Keato gracias por venir Nico no, sé gracias, que no anotas la primera vez que te lo dije fue en ese evento Adidas, creo es verdad y, y me dijiste dame tiempo te di tiempo y, y, y viniste y cumpliste de verdad que cada vez que te veo siento que cada vez hay más buena onda por eso lo dije de verdad, programa, verdad, porque verdad. Genuino... la última vez fue muy me hiciste reír mucho. Que nos vimos. Sí, eso Creo <laughs> que ahí terminamos de... <laughs> Mi mole por el vínculo, de eso sí que no se puede contar. Y tenía razón. <laughs> no tenía, tenía razón. No, mejor no, igual. No, mucho no, mejor. Muchísimo mejor. Eh, ¿Sabes qué esa anécdota? En algún momento siento que la, la... tenés contar. que poder contar en algún momento Es eh, larga, pero, sí, sí, sí. pero no, no, ahora se sustanían un poco mis padres. Eh, <laughs> muchísimo. Eh, Nico, muchas gracias. Eh, te felicito por lo que estás haciendo. La gente de esta calle, de todos de ver, nadie dice nada. Los que no lo vean, empiecen a verlo. Quiero volver de invitado, me están pidiendo y quiero volver de invitado. Claro que sí. Que, eh, en algún momento, cuando vos quieras, nos vamos a Pinamar ahora todo enero. Sí, yo capaz voy a estar por allá. Le dije ¿En mismo serio? a Nati. Así que ¿Te vas a, ir a salir allá? por allá. Sí, hay una chance de, de hacer algo ahí con la. Con la canchita de. Básquet, tenemos. ¿En Pinamar? Sí, por ahí. Ah, bueno, excelente. Así boludo. que por ahí nos vemos por allá. ¿Enero? En enero. Espectacular, estás invitado. Me encantaría, me encantaría. Y sé sí, que hacer la casa y con... Va a ser genial la idea. Está bueno. Sos... No, no me sorprende. Sos un capo, te felicito, seguí así. Gracias por venir. Me dejo y vos a cámara vendés lo que quieres. ¿Me quedo sí, yo? Idea. Te quedas vos solo y lo, y lo cerrás. ¿Y vos dónde te vas? Eh, a África, no. <laughs> mentira, te, te espero que. Hablá con memes. Sí. Eh, no, bueno, gracias, che. A, a esta cámara es. La pasé espectacular. Y celebro mucho estos espacios de gente que hace, que produce, que no se queda mirando y que no se queda en el estado de confort ni en el lugar de confort de, de, de quedarse con lo que uno tiene. Porque ahora que no está Grego, lo digo. Pero Grego podría quedarse con sus marcas, en Instagram, estar tranquilo todo. Pero no, hace, se, toma el, el, eh, se arriesga a una plataforma que no es fácil para los pibes de nuestra edad eh, y, y lo está haciendo muy bien y logrando cosas impresionantes y la verdad felicito y celebro eso. Hay que hacer, soy de la cultura del hacer y un fundamentalista del fracaso. En el fracaso se aprende mucho así que no hay que tener miedo a equivocarse. Me quedo con eso porque ya estoy medio borracho. Chau.